En el casiller dels punts d'esta temporada. Ja saben, és el quart partit que juga esta temporada, encara no ha aconseguit ni un sol punt, han sigut tres derrotes en les tres primeres jornades i enfront tindrà el Pedreguer, un equip que ve de caure 1-4 front al Dénia, però que sí que ha aconseguit puntuar esta temporada. Estem amb moltes ganes de començar el partit, ja veuen, podem observar que els jugadors ja estan començant a posicionar-se, ja s'han fet les fotografies de rigor d'abans del partit, abans del començament del partit. En seguida els podrem dir també els 11 titulars dels dos equips, tant del Club de Futbol Gandia com del Club Esportiu Pedreguer. I res, estem ja a escassos minuts de que comença aquesta quarta jornada de regional preferent, grup cinquè de regional preferent. Un partit, com diguem, pràcticament a vida o mort, un partit que si el Club de Futbol Gandia no arribasse a puntuar, bueno, es veuria la cosa molt complicada, sobretot perquè, com dèiem, és una lliga molt curta de tan sols 14 equips, i perdre els quatre immers és un problema per al Club de Futbol Gandia. Crec que ja tenim els 11, crec que podem ensenyar ja l'11 titular del Club de Futbol Gandia. És un 11 format per Kiko, per Toni Peiró en la porteria. També estaran, evidentment, Ivan Malón i Rubén en el centre de la defensa. Lateral esquerre per a Adrià Granell i lateral dret per a Gimeno. En el centre del camp estarà format per Jordi Aparici, per Gorcha i també per Salva Martí. La davantera formada per Adell, Òscar Peralta i per la dreta. Per la banda dreta jugarà Salva Martí, com dèiem. Per la banda esquerra jugarà Salva Martí. Estem ja a punt de començar. Santi Roca, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, partido a vida o muerte, como estamos diciendo, a puntito de empezar. No le queda otra al Gandía que sacar los tres puntos en este partido que acaba de arrancar ya en el estadio Guillermo Lagüe, con el Pedreguer vestido de blanco, pantalón negro a nuestra izquierda, con el Gandía con la indumentaria habitual en la parte derecha de sus pantallas. Arranca este encuentro que, como decías, efectivamente llega con el Gandía en una situación crítica después de las tres primeras derrotas cosechadas en el arranque liguero, un arranque impensado, impensable, sorpresivo y que ha dejado el equipo pues muy tocado. De hecho, está el último en la tabla clasificatoria. Raúl Muñoz, comentarista de Telesafor, es jugador de fútbol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Santi? ¿Ganar o ganar? Sí, la verdad que hoy es un partido, pues bueno, para valientes, ¿no? Como diría aquel, es un partido en el que hay que sacar los tres puntos sí o sí para coger moral, para empezar a sumar y para coger ese tren que está ahí saliendo y que hay que engancharse, pero ya. Hay que engancharse ya y para eso el Gandía, que ha puesto, bueno, pues lo mejor que tiene sobre el terreno de juego. Ahí está Iván Malón, que es la gran novedad. Vuelve a vestir la camiseta del Gandía. Él es futbolista de segunda división, ha estado en el Alavés, ha estado en la Liga Griega. Es un futbolista muy contrastado en el fútbol profesional español y que, bueno, pues había ganas de volverle a ver en Gandía. Es una pena que el debut en el Guillermo Lagüe tenga que ser sin público, pero la noticia de este partido es ver, insisto, a Iván Malón, que tú conoces perfectamente porque coincidiste en Ontinyent. Sí, es un compañero que aparte le guardo un grandísimo cariño, ¿no? Nos llevamos muy bien y bueno, es un pedazo de jugador, yo creo que les va a venir muy bien a este equipo y bueno, la semana pasada se vio, esperemos que pueda seguir fuerte y que no tenga esos achaques que tenía las semanas anteriores y que bueno, que esté fuerte para estar ahí y jugar, que es lo que se espera de él. Bueno, primera falta a favor del Pedreguer, que llega con Octavio Muñoz en el banquillo, un técnico que conocemos perfectamente por cuanto ha estado en el Gandía incluso y también en el Racing Rafael Cofer hace bueno, pues tres campañas con el equipo del ascenso. Consiguió ese ascenso a la preferente y ahí estaba Octavio, que insisto, es un clásico de los banquillos de esta zona y también de la zona de la Marina. Un Octavio que consiguió el ascenso y que ha mantenido el bloque prácticamente estos años con algún refuerzo. Es un equipo, el Pedreguer, más, digamos, modesto económicamente que lo que hemos visto en las tres primeras jornadas y un equipo, por lo tanto, que podría darle chance al Gandía para intentar conseguir
los tres puntos que hemos hablado que son tan difíciles y complicados. Ojo, porque el Gandía está concediendo faltas a balón parado, que es una de las cuestiones que va a poder aprovechar el Pedreguer, más que por imponer su juego, que está por verse también. Pues a balón parado va a ser un equipo muy peligroso y en cualquier acción puede hacer valer las posibilidades de sus futbolistas en el juego aéreo y en el balón parado, como insisto. En el lanzamiento de esta primera falta, Abel Rosselló, el media punta del equipo, que marca con la mano derecha la jugada a seguir, bajará y buscará el golpeo con hombres ya al remate. Los centrales han subido a buscar rematar esa falta y está la defensa del Gandía. El centro que va medidito al punto de penalti, queda muerto, la ha tenido que rechazar y lo hace bien además Adrià Grané para salir con el balón. Ahí está tratando de controlar ese balón que sale rebotado y directamente ha ido a las manos del guardameta Toni. Juega Grané buscando al centro del campo para Jordi Aparici, que sin duda es uno de los jugadores que se ha salvado en las primeras jornadas. Es todo punto honor, todo entrega, y que está jugando ahí en la posición con Iván. Ojo, que han dejado ese pie ahí en la falta, creo que clara, sobre la salida de Jordi. Hugo Fuster ha sido el autor de esa falta. Ahí está. Es un amago, de sacarle la tarjeta. Sí, sí. se ha puesto la mano en el bolsillo. Una faltita, de tarjeta, porque una entrada por detrás. Y ahí está Iván Malón, que como ven, ya luce, este es Jordi, ya luce el brazalete de capitán a las primeras de cambio. Lógicamente, ¿quién va a ser sino el capitán que un jugador de su calibre? Correcto, yo creo que es mejor, ¿no? Por experiencia y por calidad y, bueno, por muchísimas cosas, gente de aquí, de Gandía, de la zona, pues yo creo que mejor que él lleve ese brazalete y haga valer por su veteranía, ¿no?, también dentro del campo. ¿Algo que decir a la alineación y a lo que estamos viendo en nuestros primeros instantes en cuanto al esquema, al sistema, la manera de colocarse el equipo en el campo? Bueno, sí que es verdad que las tres primeras jornadas Àlex Pallarès ha decidido jugar más un 4-4-2 con jugadores muy a banda, con dos pivotes defensivos. Hoy parece que ha hecho un pequeño cambio, precisamente por lo que veníamos contando últimamente, esa falta de conexión entre la defensa y la delantera. Lo ha hecho poniendo a tres jugadores en el centro del campo menos escorados, haciendo una especie de 4-3-3, para eso, para conseguir que los balones lleguen con más facilidad al ataque. Veremos si esta solución es buena en esta jornada. Vamos a verlo. Mientras el Pedreguer está con un claro 4-2-3-1, por lo menos esa es la sensación que nos da desde aquí, un equipo rocoso, que juega muy junto, que tiene las ideas claras y que, bueno, pues sabe perfectamente que, bueno, va a tener que hacer valer su digamos de equipo, de estar en la zona media, aunque el año pasado hizo muy buenos partidos. En el lanzamiento va Ello, guardameta del Pedreguer, también conocido por la afición de Gandía. No en vano jugó en ambos clubes, tanto en el Club de Fútbol Gandía como en el UE Gandía, en la última temporada en preferente. Lo intentaba el Pedreguer por banda derecha, pero finalmente el balón salió por línea de fondo. Es balón para el Gandía, que trata de sacar, como siempre, el balón jugado desde atrás. Ya hemos visto antes igual que Jordi se mete ahí entre los centrales para intentar sacar el balón y llevarlo rapidito a buscar por la banda. Mira, otra vez aparece por ahí. Pero bueno, ahora yo creo que los primeros minutos suelen ser así, ¿no? Yo creo que tampoco. Es verdad que a lo mejor el Pedreguer está llegando más con faltitas y más ahí, pero tampoco hay ninguna ocasión clara al principio, ahora mismo, ¿eh? No, son momentos de tanteo, como prácticamente siempre, y estamos, insisto, en este desangelado Estadio Guillermo Laue sin público. Tan solo los, no sé si luego vamos a tener la oportunidad de verlos, los jugadores de ambos equipos en el graderío, separados con la distancia y con las mascarillas puestas, en una pose, en una imagen muy parecida, bueno, que nos evoca mucho al fútbol inglés, ¿no? Con esas mini graditas en las que se sitúan como banquillo los jugadores de cada uno de los equipos. Ahí está, sí, Iván Malón, empleando jerarquía en el pase largo a la izquierda, buscando la llegada de Salva. Qué bien el control para romper desde dentro. Salvita, gol. ¡Gol! Gol de Salva Martí en la primera prácticamente acción de juego, en la primera oportunidad que ha tenido el Gandía. El pase medidísimo de Iván Malón con la derecha, buscando a Salva, el control para romper. Ha roto al lateral, se ha quedado solo delante del portero y con la pierna
buena, con la derecha, ha colocado un balón imposible para Baello. El gol de Salva Martí, que se lo merece, recibe la felicitación de Jordi Aparici, porque lo estaba buscando, porque ha sido uno de los mejores en los anteriores partidos y por fin le sale esa acción que ha roto, insisto, al lateral para colocar el primer gol en el marcador. Bueno, con ese control, medio gol, el control justo iba a decir lo mismo. Es que además ha sido perfecto, control para adentro, parte al lateral y se la deja muy bien para golpear. Es que uno de los tópicos que realmente se cumple siempre, que se hace bien, sí, ¿no? Sí, ese control que ha roto a su defensa, ha roto a su marcador y se ha quedado, le ha dejado para decir con la pierna buena. Me gustaría saber cuál es la mala de Salva Martí, porque con las dos se maneja. Yo creo que él mismo sabe cuál es su pierna buena. Es un poco como aquella pregunta que le hicieron a Dembélé, que no sabía responder. Tú que eres zurdo diestro, no lo sé. Sí, pues sí. Salva Martí le pasa algo similar. Sí, sí. Bueno, también hay quien dice que le pega igual de mal con las dos. Bueno, sí. No, hay jugadores que dicen, no, le pego igual de mal con las dos. Pero bueno, no es el caso. La verdad es que Salva Martí tiene esa virtud. Evidentemente le pega mejor, como lo hemos visto, con la derecha, se cierra bastante cuando se mete para adentro, pero es un jugador que da muchas opciones, tanto jugar por la derecha como hacerlo por la izquierda, que para mí, y Raúl ha coincidido con él también en un vestuario, es donde se siente más cómodo. Sí, sí, yo creo que es su posición donde él más a gusto se siente en los partidos, donde mejor ha creado el juego y lo ha hecho siempre. Evidentemente puede jugar en más posiciones, pero yo creo que donde él más a gusto se siente y donde más se identifica es ahí. Bueno, salta Jordi, lo hacía con Hugo Fuster, el balón que cae en la defensa para buscar rápidamente el lanzamiento arriba con Cortei, le ayuda a Salva Martí, está Cortei, buscaba un taconazo ante Toni Masegosa, no, pero el balón finalmente que se pierde por línea de banda y será balón para el Pedreguer, que se ha visto sorprendido en estos primeros compases del partido por el gol de Salva Martí. En el minuto 7, más o menos. Minuto sí, 7. Bueno, no lo he anotado. Pues minuto 7 lo anotamos ahora. Venga, ponemos 7. El gol de Salvita Martí, el de Rótova, para colocar ese 1-0 en el marcador, que seguro que le va a dar muchísima tranquilidad al Gandía y que va a hacer que el Pedreguer abra líneas y vaya a buscar el empate. Ahí estaba ello, golpeando con la derecha, el balón largo arriba, las inmediaciones de la posición del lateral izquierdo, Graney, que tocas con Salva. Salva buscando la posición de la media punta, otra vez Graney en la pelea, lo hace con Rodrigo Morales, que buscaba el envío para sorprender a Toni, pero el balón ha salido por la línea lateral y hay balón de nuevo para el Gandía. Estamos en directo, Telesafor, desde el estadio Guillermo Laue, primer partido sin público después de la nueva normativa que ha equiparado, y me parece de una lógica aplastante, el fútbol amateur con el fútbol profesional, que desde que estalló esta pandemia no ha tenido público, por lo menos en España, ni en fútbol, ni en baloncesto, ni en ninguna otra actividad, por lo menos que ahora mismo recuerde yo. Juega en el centro del campo el Gandía, Graney tocando con Jordi, muy bien, con Malón ahora, ahí está Malón imponiendo su ley en la defensa y la calma. Toni Peiró, el de Real de Gandía, buscando el envío largo arriba, va a haber un salto ahí con Miguel Mut, que ha sido quien ha tocado de cabeza. Recupera el Gandía, pase atrás y la falta, creo ahora clara, creo que ha sido de Gonzalo. Vemos al jugador, a Joel Flores, doliéndose en el suelo, también haciendo esa parafernalia para que, si puede ser, le saquen tarjeta al jugador contrario, pero en cuanto se levanta, bueno, pues ya está, alegría de vivir, seguimos el juego y aquí no ha pasado nada. Efectivamente, pero bueno, era falta clara, eso sí, eso está bastante claro. Y bueno, arranca el partido, primer gol del Club de Fútbol Gandía en esta temporada en el Guillermo Lagüe. Qué lástima que haya sido sin público, ¿eh? Hemos sido lo que más hemos chillado nosotros, y obviamente los jugadores, pero a quien más se le ha escuchado en el Guillermo Lagüe hoy ha sido a Santi Roca. Pues no está mal. Pues me alegro mucho. ¿Has visto? Me alegro mucho de quitarme también el San Benito. Eso iba a decirte. El que más ha cantado el gol en el Guillermo Lagüe. Estaba intentando decir yo las vueltas que da la vida al final. Pues no hemos cantado goles detrás de las porterías cuando éramos peques, pero en fin, ha llovido tanto. Juega el Gandía, Cortei buscaba arriba, no se ha entendido con nadie porque no había nadie. Les dura el balón un poquito a los dos equipos ahora mismo, ¿eh? Sí. Está un poquito. Yo creo que el Pedreguer también, el gol este le ha venido un poquito, pues bueno, aquel que dice tan pronto no se lo esperarían, y ahora pues te tienes que recomponer un poco todo, ¿no? Porque todos los planes que tenías para empezar, de que no te marquen pronto y tal, pues ahora tienes que ir a remar en contra y a ver qué se puede hacer. La tiene Iván buscando. Ah, vale. A su compañero Jaume Devesa, que ha abierto para la parte izquierda. Juega el Pedreguer atrás. Tiene que bajar Abel Rosselló para tocar y buscar la salida de balón, que finalmente cae a la banda izquierda. Ha encontrado un resquicio ahí en la defensa del Gandía. El centro que va a la frontal del área. Graney
se complica poco al sacar ese balón, aunque no puede llegar Salva Martí. Y de nuevo habrá balón para el Pedreguer. Y bueno, y primeros minutos de juego en esta cuarta jornada, con algo que es lo que se pedía un poco, ¿no? Un gol tempranero que eliminase también los fantasmas, porque empezar con mucho balón del Pedreguer después de las tres jornadas que hemos vivido, bueno, podría haber traído aquí fantasmas que no queríamos. Y además, es la primera vez en esta temporada que el Club de Fútbol Gandía va por delante en un partido. Correcto. Y también es una forma de conocer a ver cómo gestiona el equipo, el saber ir por delante y cómo gestiona el balón, los minutos de juego, y a ver si siguen tirando para adelante a buscar el segundo, que lo lógico es que sí, obviamente. Sí, a ver si les da también un poco de tranquilidad, les dan un poco de pausa, ¿no?, a todo lo que tienen que hacer, no se ponen nerviosos y hace que todo vaya mucho mejor, ¿no? El ir por delante en el marcador, la verdad es que recompone, ¿no? Hace que sea mucho más fácil. Así es, la verdad que el juego siempre ganando, pues obviamente es muchísimo más cómodo. Tiene la pelota ahora mismo el Pedreguer, en concreto la tiene Tomás Masegosa, que juega hacia adentro, pero no llega el balón y la coge Jordi Aparici, la coge Gorcha, perdón, para Rubén. Rubén que debutó la semana pasada, un jugador venezolano que ha tenido que incorporar en el último minuto el Club de Fútbol Gandía para suplir las bajas en centrales de las que tiene. Iván Malón, por ejemplo, está jugando de central cuando no se sabía muy bien si iba a jugar de central o de lateral. Finalmente está haciendo las funciones de central por la falta de jugadores en este lugar. Y aquí vemos con el número 30, es el jugador del que les hablábamos, Rubén, que debutaba la semana pasada, último fichaje del Club de Fútbol Gandía, jugador procedente de Venezuela y que parece también trae galones y calidad también a las filas del Club de Fútbol Gandía. Y ahora mismo juega el Pedreguer, estamos viendo mucho balonazo. Raúl, los nervios me imagino también de cómo está jugando ahora mismo el equipo. Sí, yo creo que, bueno, lo que hemos dicho antes, yo creo que les dura poquito el balón a los dos equipos. Les dura poco y bueno, eso hace que aunque vayan por delante del marcador, pues no estén tranquilos, no tengan esa tranquilidad. Es verdad que el Pedreguer en el momento que puede sale a presionar rápido, ¿no? Y eso hace que los nervios también, pues, a veces se la quiten del medio. Ahora mismo, por ejemplo, el central, el balón iba solo, ¿no? Iban cuatro para él, la podía haber bajado perfectamente, haber dejado botar tranquilo, pero bueno. Se entiende también, ¿no?, que los nervios. Yo creo que el equipo lo que necesita es ganar un partido, quitarse ese nerviosismo que tiene. Ojo al Pedreguer. Los despejes. Efectivamente, que está ahí. Pues eso, que estés nervioso, ¿no? Yo creo que hace que no estés con esa confianza que se necesita para meter un despeje y mandarla al otro campo. Pensábamos que iba a pasar lo contrario, que marcaría el Gandía, templaría los ánimos y estaría dominando con comodidad, pero está el Pedreguer ahí dándole vueltas a la situación, merodeando el área del Gandía, y esto no es bueno. Tendría que ser al contrario, tener el Gandía el balón y que fuera el Pedreguer quien fuera corriendo detrás de la pelotita, pero no es así. Domina el Pedreguer ahora, ataca por banda izquierda, lo hace con Alex Gallá, que buscaba ahí a la izquierda para Joel Flores, que encaraba, ha caído, protesta, pero hay falta que indica el árbitro. Sí, para mí sí falta, sí, porque el chaval tiene que saltar y falta. No hay público, falta. Pero escuchamos las protestas claramente del banquillo de los jugadores. El equipo rival es normal que pidan, ¿no? Los banquillos, como bien decía Santi hace un momento, que están, en lugar de estar en la zona del banquillo habitual de toda la vida, están ahora mismo en la grada, así como bien decían, esa versión inglesa, versión Premier del fútbol actual, donde los jugadores tienen que estar en la zona de grada, con la limitación de aforo ya se permitía que pudiese pasar esto, y obviamente ahora, con la puerta cerrada, pues bueno, los jugadores tienen todo el campo para ellos mismos para hacer, bueno, lo que les dé la gana, y hacer también las funciones. Yo creo que también, quieras o no, es un poco importante, ¿no?, el sentir ese aliento del público en de tus compañeros en forma de público, que no está mal, ¿no? Sí, porque aparte oye muy fácil, ¿no?, cuando hay una ocasión de los compañeros. Atentos que hay peligro. Atentos que hay peligro. Otra falta lateral, es peligrosa, puede, bueno, haber algún rechace o incluso ir directamente. Ahí está el golpeo al primer palo, ha despejado la defensa del Gandía. La tiene Cortey, que manda arriba largo, pero no hay nadie. Acude a la presión Carlos Martínez, retrasa hacia atrás Alex Gallá. Para Bayo tiene buen golpeo. Y va ello. Una de sus mejores funciones ha sido el desplazamiento que tiene el balón. Golpea Bayo, ahí lo tienes. Lo dijo Raúl Muñoz, y ahí va el balón, directo arriba. El salto ha sido de Rubén Ramírez con Hugo Fuster. Juega de nuevo el Pedreguer por banda izquierda.
Tocaba Joel Flores, retrasando atrás de nuevo para Gallá. Gallá hacia el centro del campo. Ahí está Iván Jiménez. Ha parecido antes leer que Gallá jugó aquí. Tiene Rodrigo Morales, sí, en juveniles. Juveniles. En juveniles, sí. Uh-huh. Hermano del jugador del Valencia. Ataca Abel Rosselló por la banda izquierda. Está ahora mismo el Pedreguén insistiendo en ese lado, en ese costado. Pero recupera bien el Gandía, lo hace con Gorcha. Ahí está tocando. Buscaba la situación de Peralta. Era Gonzalo. Pero recupera el Pedreguer. De nuevo tocando en el centro del campo con Iván Jiménez. Un poquito mejor posicionado parece el Pedreguer por los rechaces, por las segundas jugadas. Pero en esa última acción, en ese último pase, tropieza una y otra vez con la defensa del Gandía, que está bien situado. Yo no quiero ser oportunista o decir las cosas que son muy evidentes, pero Iván Malo ahí detrás es contagiar una tranquilidad. Me está no por el corte de pelo, pero sí por primero por el físico y luego por la presencia, recordando mucho a Castells en el partido de aquí de Alicante. Más o menos lo mismo. Puede jugar perfectamente andando, mandando, dando tranquilidad, permitiendo que los que están a su alrededor estén más tranquilitos. Mira, Jordi está ahí en plan Beckenbauer, viniendo a recibir el balón, y es verdad que el Gandía tiene que ir puliendo poco a poco. Cuidado ahí, porque esa pérdida, si no llega Graney, va a ser un poquito absurda. Pero tiene que ir poco a poco puliendo esa salida de balón cuando el equipo contrario se encierre. Y ahí hay también esa opción de buscar los pases largos, como hemos visto en el gol, un cambio de orientación con un pase medido de Iván Malón, que ha sido aprovechado muy bien por Salva Martí para colocar ese 1-0 en el marcador. El balón para Baello, se la quita de encima con un pase largo arriba, buscando la posición de Toni Masegosa. Ha enviado arriba Iván. El balón que cae por la parte derecha, mucha imprecisión, pero ahora van a pitar una falta de Gorcha sobre el intento de salida de balón de Iván Jiménez. No sé si es por la forma o por la manera que están posicionados, pero es como que el medio campo nos está costando mucho, ¿verdad? No conseguimos enlazar ahí una jugada buena, sobre todo que el equipo pueda hacer dos o tres toques y poder llevar al otro lado. Está costando muchísimo. Creo que es la gran asignatura pendiente que tiene este equipo. Sí. Y creo también, aunque a Cortei es un jugador que está capacitado para venir a recibir, es más, diría, más punta que media punta, más punta que centrocampista, y por eso Gandía ahí quizá es verdad que tiene dos más delanteros que dejar una isla arriba, pero quizá otro jugador más para ayudar a Jordi y a el que esté a su lado, en este caso Gorcha, pues quizá podría ayudar en mantener la posición de balón que el Gandía ahora mismo adolece, no solo hoy, sino en el resto de partidos. El lanzamiento de córner de Abel Rosselló, a quien le cae de nuevo el balón. Ahí está el media punta, lo busca con la izquierda, ha tocado Jordi, va a saltar Gonzalo. Finalmente Ramírez, quien envía arriba sin contemplaciones, la va a pelear Peralta, toca Peralta. El choque en el salto con Gallá y el balón que le cae de nuevo a Baello, que buscará opciones. Pase largo, pase corto. Tiene a la derecha Toni Masegosa. Va a optar por el envío largo. Ahí estaba ello. Golpea con la derecha. Arriba, larga, buscando a Graney. Y a Rodrigo Morales en el salto. Se ha quedado en el suelo. Parece que se ha hecho daño al caer. Pero el envío claro de Baello, que está buscando con bastante insistencia esos lanzamientos arriba, para que la pelea y la segunda jugada les puedan dar opciones de tener, como digo, esa segunda acción. Ojo, porque en el banquillo hay movimiento. Parece que se ha hecho daño el jugador del Pedreguer. Parece que llama a Octavio a calentar a uno caer, de sus. Parece ser que se ha pesado y puede ser que sí, porque ha sido un choque con Graney, normal, en principio. Y al caer, seguramente el apoyo, la pierna de apoyo ha sido la que, se ha doblado o ha tenido algún golpe. Pequeña alusación, algo ahí en el tobillo. Tiene dos futbolistas ya calentando. El Pedreguer, se retira Rodrigo Morales, que insisto, ha caído mal en esa pugna con Adrián Graney, que se instala definitivamente en el lateral izquierdo del equipo. Se siente muy cómodo ahí, la verdad, ¿eh? Yo creo que también en los partidos ha sido uno de los que, por existencia, por trabajo y por pelea, no se le puede pedir más, ¿eh? Ha hecho un trabajo siempre un esfuerzo máximo. Uh-huh. Y ahí se siente cómodo, ¿no? Porque también puede llegar, dobla bastantes veces siempre por partido, intenta llegar y centrar.
Yo lo veo muy bien, la verdad. Es uno de los jugadores que a destacar en este principio de, yo diría de temporada. Sí, ¿no? Yo diría que con Martí y Jordi, seguramente los tres mejor han estado en este arranque. Gorcha, arriba con Peralta, que toca de pecho. Vale, sí, sí. La pelea a Cortei. Se la trata de quitar de encima como puede. Creo que era Mut. Vale. Otra vez el balón le va a caer a Cortei. Iván toca de cabeza para la posición de Iván Jiménez. El balón le va a caer a Gallá. Banda izquierda. Presiona a Carlos Martínez intentando recuperar la posición. Otra vez atacando por la izquierda. El Pedreguer se tiene que frenar, tocar atrás. Lo hace con Jaume Devesa. Ahí está. Tocando en corto. De nuevo para Gallá, que levanta la cabeza. Va a poner un centro. Raso que le queda. El rechace para Martí, que trataba de jugar ahí arriba la posición de Gorcha. Ha llegado de Cortella, ha llegado tarde. Y recupera de nuevo el Pedreguer, que está dominando el Gandía. Y a falta de confirmación, creo que es José Cabo, el delantero, jugador fichado esta temporada, que procede también de la escuela del Javia, formado en el Javia, en el Denia, también en el Gemesí. Primer año en el Pedreguer, acabadito de fichar, y parece que será jugador que cambie, que entre por el lesionado de hace escasos minutos. Bueno, el error en el pase que ha obligado a recular y a ganar algunos metros al Gandía, pero vuelve a dominar el Pedreguer, lo hace en el centro campo con Jaume Devesa, que está jugando a placer. Otra vez el pase a la izquierda, buscando a Gallá, el envío largo arriba, la tiene claro. Ojo al rechace, ese retruc, esa carambola entre el golpeo de cabeza de Iván y de Hugo Fuster, que finalmente ha ido mansamente a las manos de Toni Peiró, pero que podría haber supuesto un disgusto. Juega Gonzalo. Ahí está el lateral derecho, fijo en las alineaciones de estas primeras jornadas. Creo que las dos posiciones, tanto de lateral derecho como izquierdo, ha sido lo único que prácticamente no se ha movido en estas cuatro primeras jornadas del campeonato. La tiene Gorcha. Toca atrás. Gorcha, que creo que es de Piles. Jugador que con Iván Malón. Fue muy importante también la temporada pasada. Y que, bueno, es de los pocos veteranos que queda en el club, por lo menos en el once titular, quiero decir. Sí, aparte hizo una temporada buena, la temporada muy pasada. Buena. Ahí donde se esperaba que fuera uno de los equipos que estuviera abajo, pues la verdad que acabó muy bien. Y efectivamente, el elegido, como decíamos, era José Cabo para hacer ese cambio por Rodrigo Morales, que es el jugador que hemos visto, la verdad, que cojear de forma muy, muy, muy fuerte. Parece que sí que ha sido un golpe muy duro. Octavio, por cierto, le recriminaba en cierta manera a Graney en el momento de la falta, que si se había pasado. Graney le decía que, bueno, que ha sido un choque fortuito, que él no había hecho completamente nada. No, desde aquí se ha visto que tampoco. Pero, bueno, pues al final, en el momento de caliente, ves que tu jugador está muy tocado. Pues bueno, se va a producir el cambio. Doble cambio. Doble cambio. Entra, como decía Marco Oliva, José Cabo. Uh-huh. Y también va a entrar al terreno de juego Carles Cambronero. Que ese apellido, aunque parece raro, es el mismo apellido de la colegiada Rita Cambronero. Muy bien. Se ha hecho un silencio, ¿te das cuenta? Sí, sí. Me gusta dar datos. Sí, sí. Datos importantísimos para... Para mí lo son. Bueno, pues... Está muy bien. Curiosidad, por cierto, los dos jugadores que han entrado en el terreno de juego son los dos únicos fichajes que ha hecho este año el Pedreguer esta temporada. Dos jugadores de ataque, tanto Cambronero como Cabo, delantero centro, y Cambronero interior izquierdo. Bueno, vamos a ver cómo se posiciona ahora, cómo hace la nueva estrategia el Pedreguer. Bueno, de momento parece que se instala Carles en la derecha, en la posición que estaba ocupando Rodrigo Morales. Y evidentemente el otro jugador se va a colocar en una posición más, creo que en la izquierda. Sí. Bueno, vamos a José ver. José Cabo, ¿no? Es el que ha salido, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y momentos de mucha imprecisión los que estamos viviendo ahora mismo en el Guillermo Lagüe tras el gol del Club de Fútbol Gandía. Bueno, no ha habido ningún ataque que podríamos decir peligroso, ha habido alguna jugada, pero... Alguna falta peligrosa, sí, pero al final lo que son ocasiones claras o ocasiones de peligro tampoco ha habido, prácticamente nada. Efectivamente. ¿Tiene el balón el Club de Fútbol Gandía, Santi? Martí con Ramírez. Está buscando ahora abrir el campo, ahí lo tienes en el envío largo de nuevo, insistiendo con Graney, le va a botar, pero recupera la pelea Martí, a punto de robar el Pedreguer, no hay falta, ahí lo hace robando y teniendo el balón Abel Rosselló, que hace pantalla para que trate de sacar el balón Jaume Devesa, pero el colegiado que pide que se pare el partido. De nuevo, creo que no ha habido completamente nada de inicio. Salva Martí despeja muy bien la pelota, toca pero balón, sí. Efectivamente luego puede ahí ser sí que hay choque. Claro, luego puede ser que una vez que toca balón, pues deja la pierna y los dos han hecho daño, la verdad que se han podido hacer daño. Pero como tú bien has dicho, ha ido fuerte, ha ido noble, ha ido a balón y
Efectivamente. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, debo decir, y que deberíamos estar más acostumbrados, aunque no lo estamos, y es que cuando el jugador lesionado anteriormente, Rodri, ha salido del campo, ha salido acompañado por un compañero suyo y en el otro hombro era Salva Martí el que estaba llevándolo a la banda. Digo que no lo vemos habitualmente porque no es normal que un jugador del equipo contrario sea el que te lleve hasta la banda, te ayude, te lleve, te dé la palmadita y te diga, va, tío, que estás bien. Es raro, pero pasa. Ese fisio me suena a mí. El gran Bodí. Es Bodí. Es Bodí, efectivamente. Qué grande. El gran Bodí. Dani Bodí. De las mejores personas que he visto yo en un terreno de juego. Sí, y su hermano, de las mejores personas que he visto yo en una redacción. También vale, te lo digo. Vale. Probablemente yo aguante un año más gracias a él, ¿eh? Porque no, yo creo que yo creo que tres más. Me cogía martes, jueves, los viernes también y algún sábado por la mañana. Te puso varias veces el insert coin cuando la pantalla marcaba game over, ¿eh? El pobre sufrió conmigo. Yo creo game que él sufrió conmigo. Sí, sí. Qué grande. ¿Sigues yendo? ¿Sigue tratándote, Bodí? Sí, sí, evidentemente. Cada vez que me ve, siempre. Además, Bodí es un encanto, es de lo mejorcito que me llevaba aquí también. Uno de ellos es él. Bueno, ahí está el recién ingresado, Carles, que finalmente no ha podido sacar nada en claro de esa acción. Y tiene dos bandas nuevas, el Pedreguer, por la derecha Carles, por la izquierda Cabo. Y vamos a ver cómo se desarrolla. El Gandía tiene que sacar partido a ese repliegue que hace el Pedreguer, que lo tiene muy clarito. Repliegue prácticamente de todos sus jugadores que se meten dentro del campo, salvo el punta. Vale. Y el Gandía, bueno, pues que ahora no tiene excesivas prisas. Ah, perfecto. Un poquito más tranquilo, yo creo que ahora, ¿verdad? Yo creo que sí, pero bueno, el cocido está cuando pases la línea de tres cuartos, que es cuando equipo contrario aprieta y cuando tienes que mantener ahí. Claro, además hasta ahí, fijas hasta ahí, están dejando que el Gandía mueva tranquilamente. Ahora una vez entran ahí dentro de esa parte, ¿no?, de ese medio campo, de esos tres cuartos, ahí ya se nota que muerde, ¿eh? Iván, Jordi, haciendo ahí muy... entre el pelo rubio que tiene y bajando a defender entre los centrales, tiene un aire holandés que tira para atrás. El balón le cae a Iván, ahí está, de cabeza, buscando arriba la posición de Cortei, pero ha despejado el Pedreguer y ojo a la contra. El envío por dentro, recupera Jordi, cómo no. Balón para Gonzalo, ese es Gorcha, que se gira y que juega a placer, porque ahí no hay presión ninguna del Pedreguer. Si el Gandía se iba a buscar cuando la pierde arriba, el Pedreguer, sin embargo, busca el repliegue y a salir rápido a la contra. Granell. Con Gorcha, el golpeo de la derecha de Gorcha, buscaba arriba a Cortei, creo que el auxiliar iba a indicar fuera de juego, pero bueno, ha dejado pasar el balón y que le cae a Baello, el gandiense, que golpea con la derecha, arriba de nuevo, buscando la banda de izquierda del Gandía, va a pelear Granell, acude Toni, no se complica, saca el balón fuera y lanzamiento de banda para el conjunto gandiense. El ataque directo es clarísimo del Pedreguer, juegan en un campo pequeño también, ese campo que vas por la autopista, lo ves a mano derecha, con la pista de atletismo alrededor. Y que bueno, como todos los campos de la Comunidad Valenciana, pues van a estar sin público. Esperemos que cuanto menos, mejor, porque será señal de que las cosas van mejorando. De momento lo que hay, juega el Pedreguer, lo hacía Iván buscando el pase hacia la derecha para la llegada de Toni Masegosa, el centro del lateral, que se pierde por la línea de fondo y de nuevo balón para el Gandía, que se impone desde el minuto, hemos dicho, 7 de juego de la primera parte con el golazo marca de la casa de Salva Martí. Ya lo había intentado en la última jornada también en un recorte hacia adentro, no sé si recordaréis, y un envío con la derecha que salió por poco arriba, esta vez el balón más bajo, pero que ha encontrado puerta ante la estirada de Dani Baello. Iván Malón abriendo hacia la parte derecha, donde está Ramírez. Ahí está el central, buscando arriba el envío largo para la carrera de Cortei. Ha recuperado el Pedreguer, pero le dura muy poco el balón. Buscaba esa banda izquierda para Cabo y el balón que se pierde de nuevo por la línea de banda, balón para el Gandía. Nos hacen una pequeña puntualización en las redes sociales, ya sabes que esto de los lugares de nacimiento... Sabía que la iba a liar con de algunos jugadores... Es que sabía que la iba a liar. Pues Gorcha, he dicho creo. No, de Piles, es de Demus. Bueno, es de Demus, está cerquita. Y nos hacen esa pequeña puntualización a través de las redes sociales. Te has lanzado, esta vez no había agua. Si digo ahora con apellido de uno de los mejores pilotaris que ha dado la... Eso te daríamos toda la razón del mundo, evidentemente. Me la vamos. ¿Has visto jugar a la Gorcha? No llegué a ver jugar a Gorcha. Menudo leñazos daba el hombre.
Menudo armario empotrado. Ahí está, Iván, arriba, larga. Una generación magnífica de jugadores de Raspai que dio la, la comarca. Que ahí también vamos un poquito escasos. No te volverán a puntualizar que hay algún incipiente. Ahí está Gorcha. Pégale. Hablando del rey de Roma, el rechace de Mut. Le cae a Jordi, golpea a Jordi fuera. Golpeó Jordi, que no se lo pensó, le cayó ese balón ahí para buscar sorprender a Baello, pero le envió demasiado desviado, se pierde por la línea de fondo. Ahí estaba Baello. Que no sé si sabe que el partido es televisado y lo ven niños pequeños. Bueno, Baello, para lo bueno y para lo malo hay que decir que es así, que sí. Es su carácter, tiene muchas cosas buenas, otras que bueno, pero... Es un pedazo de portero, las cosas son como son, ¿no? Bajo los palos hay que ver que para, que hace las cosas bien y para mí eso también tiene muchísimo mérito. Malón saliendo al cruce, imponiendo su poderío, aunque finalmente no ha podido evitar que el balón se pierda por la línea lateral. Un Iván Malón que viene de una temporada muy compleja en la segunda división B, con muchísimos problemas musculares, con una falta, yo diría, de adaptación al césped artificial. Y un Iván Malón que le ha pasado factura. En su primera jornada, es decir, la semana pasada, bueno, conseguía anotar un golazo de cabeza también a centro de córner, si no recuerdo mal, y que era el segundo gol del Club de Fútbol Gandía la semana pasada en esa derrota 4-2 frente a la Nucía B, donde el primer gol de esta temporada lo anotaba precisamente Jordi Aparici, del que hablabas hace un momento. Uy, cuidado con esa acción porque la ha tenido el Pedreguer con Iván Jiménez, que se ha metido prácticamente a la cocina, el pase atrás y el remate que salió fuera por poco, rechazado por un defensor del Gandía, pudo haber sido el gol del empate, el balón, insisto, que fue a córner, y ojito que el Gandía no se debe de dormir porque estamos en minutos críticos, 33 de la primera parte y un gol sería fatídico. Va a botar el córner Abel Rosselló, lo va a hacer con pierna derecha, indica jugada número 2, lo hace al punto de penalti, ojo que el balón queda muerto, Iván que la saca, arriba, tiene que salir el Gandía para achicar espacios y reducir opciones del Pedreguer en ataque. Golpea larga arriba Gallá, tocó Gonzalo, el balón que iba a perderse por línea de fondo, pasando aprietos el Gandía, Ramírez que envía el balón a banda y habrá de nuevo lanzamiento desde ese lateral para Gallá. De las más peligrosas esa, ¿eh? Sí, si no la más peligrosa del partido, sí, la mejor ocasión del Pedreguer, que lo va a volver a intentar con un lanzamiento desde la línea de banda. Ahí está buscando línea de fondo, era Cabo, le cae otra vez a Gallá, el centro que buscaba el área del Gandía, despejó, creo que ha sido finalmente Gonzalo, y el balón de nuevo a córner. Mucho córner, mucho peligro el que está teniendo ahora mismo el Pedreguer en el área blanquiazul. Bueno, debería el Club de Fútbol Gandía conseguir contrarrestar esta avalancha de ataque del equipo blanco. Otra vez Abel Rosselló al lanzamiento de esquina. Es el encargado de botar prácticamente todas las acciones a balón parado del Pedreguer. Lo hace con pierna derecha, otra vez al punto de penalti. La vuelve a sacar Iván Malón. Arriba corriendo Carlos Martínez, que está hoy ante un nuevo examen. Se espera mucho de Carlos Martínez y de momento es uno de los jugadores que no está apareciendo como se esperaba de él. Y quizá hoy sea una reválida para él este partido. Baello arriba bombeando, buscando segunda jugada. Sí. Levantó efectivamente Raúl Muñoz, el banderín, el auxiliar, para indicar esa posición de fuera de juego. Bueno, Raúl Muñoz también lo ha levantado desde aquí, ¿eh? Sí, cuando ha golpeado lo he visto, había tres, os he dicho fuera de juego antes de que él levantara. Tú como central, cuando empezaba un partido y veías las intenciones del equipo contrario, de estar constantemente enviando balones arriba, ¿qué pensabas? ¿Hoy voy a tener que tomar ibuprofeno para dormir? Yo decía, estoy en mi qué salsa. Qué dolor de cabeza en hoy, mi salsa, ¿no? Hoy estoy en mi salsa. Bueno, tocó ahí Carlos Martínez con la mano. Ahora, cuando me ponían uno rapidito... Ese era el problema. Ahí ya... Ahí era el problema. Echabas de menos el ibuprofeno. No. Mandabas a un guerrero y... No, ahí decía, Ángel Cano, ves tú que a mí me da la risa. Claro, o Mengual, La espaldita. Sí, o Bertó, ¿no? ¿Has tenido ahí alguna parejita bien? Siempre he tenido buena parejita. Bien, Jordi, siempre. Fuerte al corte siempre, el cruce siempre. Otro de las grandes incorporaciones de esta temporada también, Jordi Aparici, ¿eh? Así es. Toni Masegosa sacando de banda, buscando para el jugador por el que prácticamente pasan todos los balones en ese último tramo del campo. Abel Rosselló.
Yo creo que uno de los jugadores más peligrosos, sobre todo al principio del partido antes de que se lo ha sido el que han cambiado, por banda izquierda allí, ha sido el que ha creado las primeras, los primeros tres o cuatro centros, las primeras jugadas. O sea, que hasta en ese estamos teniendo un poquito de suerte. Y solo 20 añitos el chaval, y está jugando muy bien. Sí. Nada más, bueno, pues uno de los... es el típico jugador que está toda la vida en el mismo club, formado en el Pedreguer, y bueno, tiene mucho mérito también. El Pedreguer que ha mantenido muchísimos futbolistas de sus etapas en regional. Y bueno, tampoco es un equipo que no, bueno, no tiene nada que ver, como hemos dicho al principio, con los equipos que hemos visto en estas primeras jornadas, con mucho fichaje, con mucho jugador de otras categorías. Salva Martí en el recorte, busca con la derecha el punto de penalti, no pudo rematar nadie y sí que recupera. ¡Uf! Sí que recuperó Abel Rosselló, quitaron falta y eso sí que va a haber tarjeta amarilla. Tarjeta, van dos jugadores van del Pedreguer ahí al bulto. Van todos y tal, pero no. Imagino que el árbitro lo que tenga que hacer hará. Ha pisado un poquito, pero tampoco. Y yo, sinceramente, estamos en el campo sin público y escucho más al banquillo del Pedreguer y a los jugadores que cualquier otra cosa. Estaban pidiendo roja en el banquillo. Y habrá ¿cuántas ha habido? Pues unas cuantas, por las protestas y por el... Pues yo creo que a Salva Martí y a Iván Malón. Creo que se han llevado los dos la tarjeta amarilla. Juraría que han sido ambos jugadores los que han recibido la tarjeta amarilla. Salva por... perdón, estoy diciendo Salva. Rubén. Ah, es. Rubén, el que se ha llevado la amarilla por la falta. Por la falta e Iván Malón por las protestas, por ese pequeño... Juraría, porque pero, sí que me ha dado la sensación que le ha enseñado a amarilla los creo dos. Creo que ha sido a uno de ellos, creo que ha sido el capitán de ellos por ir a protestar. Mira, lo está viendo, he visto que he visto el número. Sí, sí. Sí, ha sido el capitán, al 21. A Iván, el central. Sí. Final, me estamos viendo ahora la pantalla y efectivamente Iván ha sido... Iván Malter. Sí, el capitán de ellos he visto que se había sacado, sí. Bueno, ahí ha habido un momento de nerviosismo, pero... Bueno, tampoco... Pero bueno, no ha pasado a mayores y es verdad que es una falta, yo diría naranja, ¿eh? Bueno, desde aquí tampoco ha aparecido, para mí tampoco ha aparecido... Corta un contraataque, pero, por detrás, en fin, creo que excesiva para una expulsión, pero con... Amarilla clara, eso está amarilla, sí, está amarilla claro. Sí, por supuesto. Justa amarilla, sí. Bueno, ahí está, de nuevo el protagonista. De pequeño Abel Rosselló, que está mostrando muy activo. Segundo año de amateur, muy jovencito, como decía antes Marc. Va ello. Le presiona Peralta. Arriba para que corte Salva, aunque entrega mal al rival. Y trata de sacar el balón desde atrás. Ha caído Carles. Buscaba arriba el golpeo Jaume. Jaume encarado ahí con Jordi. Están empezando a saltar chispas. Stoney, Masegosa, quien buscaba arriba, no puede contactar con su compañero, toca Salva, le cae corte y ojo a la contra, que viene Carlos por el centro, ahí está la acción del contraataque, se ha replegado muy bien el Pedreguer, se frena Corte, que abre para Gorcha, ahí está el 18, el de Daimús buscando al derroto, va Salva Martí con Graney, centro de Graney, punto de penalti, remate de cabeza, buscaba Corte, se estiró. Baello para despejar. Qué buen balón. Muy buena jugada. Ha sido Cortello Peralta, el autor del remate. Y ha habido una muy buena acción también en respuesta de Baello para enviar el balón a córner. Minuto 40. Minuto 40 de partido, últimos 5 minutos. Ahora la charla entre Iván Malón y Baello. Si le das conversación a Baello, evidentemente te da para una charla larga durante un partido. Sí, sí. También hay que decirlo. Hay que decirlo. Ahí está Paquito corriendo la banda. Y Corte. ¿Cómo le gusta llegar por ahí y ponerla ahí? ¿Quién va y darle siempre? A sacar con la derecha ese lanzamiento de esquina, el primer palo. ¡Oh, qué buen balón! Cuidado ahí, Mira. Cuidado ahí con esas acciones. Porque ha habido ahí un riff y raff entre Baello y Jordi, el intento de remate ahí al primer palo, el balón se ha ido directamente fuera. Y ojito porque se está calentando la situación con el guardameta del Pedreguer. Y ya son varios los jugadores que se encaran. En fin, esperemos que no haya ningún tipo de acción que acabe con alguno de los jugadores en el vestuario. Esperemos que no. Ahí está. Era Gorcha, ha cortado con contundencia el Pedreguer, el balón que le queda arriba. Octavio, que llamaba ello.
Que Baello, juegue el balón. Sí, que jueguen corto. Creía que iba a decir, Baello, relájate. No, le ha dicho, Baello, juegan cortito. Yo creo que estamos esperando todos lo mismo. Tranquilo, Baello. No, no, él sabe perfectamente lo que hay. Ahí está Martí rompiendo por banda izquierda. Ahí está. El de Rafael Cofer poniendo el balón raso. Le iba a caer ahí el primer palo. Finalmente es Gonzalo, quien no se lo piensa tampoco desde la frontal, un poquito más alejado. Y a bote pronto envió ese balón que se ha perdido desviado. Bueno, parece que ahora están teniendo los mejores minutos el Club de Fútbol Gandía, salvo el gol, que ha sido una jugada maestra entre Iván Balón y Salva Martí. Bueno, parece que ahora es el momento, ¿no?, de poder rematar, conseguir un gol ahora justo antes del descanso. Cuando estamos en el 42, bueno, pondría las cosas muy para arriba y muy de cara al Club de Fútbol Gandía en estos momentos, bueno, que se lo merece ahora un poquito más que antes. Sí, yo creo que se ha hecho un poquito más con el dominio del partido y sí que es verdad que ahora están llegando, por lo menos con, no claras, pero están llegando con peligro, están haciendo uy y se están sintiendo un poquito más cómodos, ¿no? Baello. Están haciendo que pierdan muy rápido el balón. Sí. Baello arriba, buscaba la posición de Carles, no ha podido controlar y será de nuevo el Gandía quien saque de banda con Granell. Atrás, buscando al Kaiser. Iván Malón, ahí está, golpeando con la derecha, buscando a Ramírez en la circulación de los dos centrales del Gandía. Insiste con Malón. Sácala tú, que sabes más. Se incorpora Malón con Granell. El intercambio de posiciones entre Gorcha y Salva. Arriba con Peralta, le va a caer a Carlos Martínez. Pisando área contraria, no puede controlar. Finalmente es Gallá el que saca el balón, golpeó en Carlos Martínez, que lo está intentando, pero no acaba de salirle. Y habrá lanzamiento de banda para el Pedreguer. Minuto 43 de juego, 1-0. Se impone el Gandía por primera vez en la temporada, por delante en el marcador, aquí en el Guillermo Lahue. Ha robado Carlos Martínez. Toca un Cortei, buscaba Peralta. Robó Mut. La tiene Jordi arriba con Granell, puede haber superioridad por banda izquierda, ahí está Salva Martí para recibir, tiene que recuperar posiciones Carles, recupera y repliega muy bien el Pedreguer, Salva el segundo palo muy pasado, tocó Carlos directamente a las manos de Baello, aunque el auxiliar indicó que el balón había traspasado la línea de fondo, lanzamiento de puerta para Baello, ahí está Dani Baello buscando arriba, larga para el salto de Hugo Fuster, había saltado con Jordi, ha caído el jugador del Pedreguer, indica falta el colegiado. Nada, balón. Sí, yo creo que ha sido una falta. Para mí ni falta. Efectivamente, yo creo que ha sido un poquito rigurosa, pero bueno, también ayuda el hecho de que estuviese así un poco trastabillado, ¿no? Entre sí. Esos momentos, bueno, pues la pitas y te olvidas y sabes que no te protestan. Marcando jugada ahí, votando. A ver, Rosselló. Pasan todos los balones por él, director pese a su de orquesta, juventud. ¿Sí? Sí, totalmente. Es un media punta puro. Las quiere todas, aparece por todas las partes del campo. Y luego es muy protagonista en este tipo de acciones. Ahí va el envío largo, muy pasado, directamente a las manos de Toni. Atrapó Toni Peiró, que va a calmar y va a pedir que el equipo salga, aunque opta por el envío largo con la pierna derecha, buscando a Salva Martí. La carrera de Salva. Cortó Masegosa, aunque insiste el Gandía con Salva Martí. Dos contra uno. Acude en la ayuda Jaume. Salva que retrasa atrás para Cortei, que ha tenido que bajar para coger ese balón y mandarlo al otro lado. Ahí recibe Gonzalo, con pierna derecha. Busca incorporarse un poquito, se tiene que frenar. Toca a la derecha para Carlos Martínez. Ahí está Carlos, lo busca con la izquierda. La pone al segundo palo, intentaba saltar Cortei y va a recuperar Carles, que se la quita de encima con un golpeo. Banda izquierda, chocaron Jordi y creo que es Iván. Efectivamente está ahí tendido sobre el terreno de juego. La falta, diría yo que muy inteligente de Jordi para cortar el contraataque. Hizo ver como que había tropezado, pero fue falta. Baello, buscando arriba, a la derecha, Cabo. Amaga con el centro, finalmente la pone con la derecha. Ha tocado Granell. También tocó ahí final. Gorcha y final. Final de la primera parte en el Guillermo Lahue, a la que se llega con el resultado. Menos mal, de victoria parcial del Gandía por 1-0, el tanto de Salva Martí en el minuto 7 de partido. Se retiran los jugadores sin más historia que el de buscar el refrigerio y las instrucciones de sus técnicos en los vestuarios. Y vamos a ver qué da de sí esta segunda parte. El Gandía va a tener que amarrar estos tres puntos porque son fundamentales, sobre todo para la calma y para el sosiego del proyecto que lidera Líbero Parry.
Bueno, una primera parte donde hemos visto dominio para los dos equipos. Ha habido minutos de juego para el Pedreguer, sobre todo los primeros quizá 30 minutos, a pesar del gol del Club de Fútbol Gandía. Y posteriormente, bueno, parece que el Gandía ha ido de menos a más y el final de la primera parte la ha dominado el Club Blanquiazul, Raúl. Que podría estar ahora mismo 2-0 por esas varias ocasiones que ha tenido de cabeza también, sí, la de Salva Martín. Últimos 10 minutos yo creo que más claramente con el dominio del partido, y sí que es verdad que en las ocasiones más claras ha sabido llegar mejor, ¿no? y de buena manera por todo por aquí, por la parte izquierda, ¿no? con Salva Martí y haciendo dos buenos centros, el córner. Bueno, ese es el camino que tiene que llevar, ¿verdad? Porque es verdad que ha marcado muy pronto y parecía que se le pondría todo muy pronto de cara, pero le ha costado hacerse con el partido, sí. Le ha costado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, poquito a poco parece que se van encontrando en el campo. Ya no queda nadie, salvo un calentamiento de Miguel Gandía con Mori. Nos vamos a unos pequeños consejos publicitarios y nada, en unos minutitos estamos aquí otra vez con todos ustedes. Bueno, pues cuando son exactamente ahora las 5:27 de la tarde, volvemos aquí al Guillermo Lagüe, ya lo pueden ver en sus pantallas, en sus televisores. Estamos viendo ahí a jugadores como Chimo, como Mori, como Igor Hernández, jugadores suplentes que están calentando para ver, bueno, si tienen sus minutos de juego. Probablemente está en la segunda mitad, también está Anun. Bueno, prácticamente todo lo que tiene ahora mismo el Club de Fútbol Gandía disponible está ahora mismo. El doble de Calleja. Nos ponen en pantalla las imágenes del 11, que seguirá en principio, ya que parece que no va a haber ningún cambio. El 11 que está jugando ahora mismo en el Club de Fútbol Gandía, con Toni en la portería, Gonzalo Malón, Rubén Ramírez y Alex Adrià Granell en la defensa, con Jordi Aparici de medio centro y Gorcha y Carlos Martínez un poquito más adelantados, uno a cada banda, y ya conocen la delantera titular del Club de Fútbol Gandía con Salva Martí, goleador de la tarde, único gol del día, con Óscar Peralta y con Alex Cortey, que bueno, se van intercambiando también, es cierto, las posiciones durante todo el partido. Los suplentes del equipo, se los acabamos de decir, y además está un chico del juvenil, un central que se han visto en la obligación de llamar, Pericas, se llama, central, defensa central del juvenil, y que en caso de necesidad, ya lo puede ver con el número 31, Pericas, bueno, pues se vestiría de corto. Buen jugador, Un chaval, sí. ¿Tú que conoces la cantera, sí, Raúl? Lo he visto varias veces en el juvenil, ya lo conocía también de la temporada pasada, que estaba en el otro club y demás, y buen jugador, buen chico además, muy bien. Bueno, pues últimos minutos de calentamiento antes de que empiece. Ya tenemos al Pedreguer, el equipo que disputará esta segunda mitad, al parecer también sin cambios en el Club Esportiu Pedreguer. Veremos si hay algún cambio, porque cierto es que Pablo Carrascosa no está calentando. A lo mejor se ha vestido de corto. Sí. Es probable. Vamos a ver, están saliendo ahora mismo los jugadores. Vemos también al árbitro en pantalla. Y vamos a ver si hay algún cambio en las filas del Club de Fútbol Gandía. Últimos minutos, que empiece la segunda parte como terminó la primera, ¿no? Sería lo ideal para el Club de Fútbol Gandía, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, yo lo que creo es que creo que ha habido un cambio me estaban indicando, gracias Octavio, que ha habido un cambio en las filas del Pedreguer. Y bueno, vamos a ver. Y también las del Gandía, ¿eh? La que habéis indicado, ¿no? El cambio que habéis indicado.
Efectivamente, vemos, estamos viendo quién es el jugador que ha entrado. Lleva la camiseta con el número 25. Pericas, precisamente, sí, precisamente es el chaval. Es el central. Claro. Bueno, que va a hacer de lateral derecho en este, en esta ocasión. Sí. En las filas del Club Fuego Mundial. Como ya te he dicho, es un chico que cumple perfectamente, que ojalá le salga muy bien, sobre todo para coger confianza y para estar ahí. Yo estoy súper contento. Y sí. Y esperemos que tenga buen partido, porque el chico, te digo, para mí es buen jugador, ¿eh? Es juvenil, pero... Y es una alegría ver a jugadores de la cantera estar ahí en el primer equipo, claro que sí. Pericas, que se instala en el lateral derecho, que ya ha tocado ese primer balón, aunque ahora el esférico está en la banda izquierda. Era Granell el que intentaba progresar por esa banda. Corta Iván Balón el despeje del Pedreguer, lo hace también con un despeje que sale por fuera del estadio. Y ha arrancado ya la segunda parte. Estamos en el primer minuto de juego de partido. Y recuerden, campea ese gol de Salva Martín en el primer periodo. 1-0. Pero nos está gustando este Pedreguer de Octavio, que bueno, de alguna manera es fiel a la manera de hacer las cosas del técnico. Un equipo muy ordenado, un equipo que sabe muy bien lo que quiere. Y un equipo que no le ha perdido todavía la cara al partido. Ahí está Pericas, levanta la cabeza, se frena. Le había llamado Cortey, golpea Cortey con la derecha. Abre a la banda izquierda, donde está Salva Martí. Recibiendo y tocando atrás con Granell, que no se lo piensa, la envía al área grande. Despejó Iván. Le había caído el balón a Jiménez. Y la falta que indica el colegiado... Para que Baello golpee desde atrás. Lo hace con pierna derecha. El envío largo, otra vez insistiendo en la banda derecha, donde estaba Carles, pero ha recuperado el Gandía, que me parece que está un poquito mejor situado en la segunda parte, en este primer inicio de la segunda parte, por lo menos a la hora de sacar el balón desde atrás. Hubo error ahora en la salida de balón, aunque tampoco ha enlazado bien el Pedreguer. Tiene que salir al cruce Iván. Momentos de imprecisión y de mal juego y falta. Falta, sí. Sí, ha llegado un segundito tarde y se lleva por delante, sí. Falta de Jordi a París y con el número 6 a la espalda. Ojito con las tarjetas, ojito con las faltas. Sí, sobre todo porque son faltas que no se pueden, no se tienen que cometer ahí, porque cualquier balón parado ahí, cualquier tontería luego supone, pues eso, que conforme va el marcador, pues cualquier tontería o ahí. O que caiga la segunda tarjeta, claro. Cuestiones que pueden determinar el partido. Un partido que, bueno, el Gandía no está apabullando al rival, ni mucho menos, pero que por lo menos está por delante del marcador y vamos. Superior, estaba siendo, sobre todo los últimos 10 minutos, 15 minutos, sí que estaba siendo superior, más tranquilo, se le había quitado un poquito los nervios de encima. Pero bueno, ahora empieza la segunda parte, pues tiene que volver a conseguir hacer lo mismo, ¿no? Otra vez Abel Rosellón, el lanzamiento de balón parado, la sacará Peralta, patadón y tente tieso arriba. Gallá de cabeza atrás para Baello, le da tiempo a que Iván Balón saque a sus hombres, gane algunos metros, aunque ahora tiene que volver a recular por el envío de nuevo de Baello arriba. Ha tocado Carles, la pelea Abel Rosselló. Y ahora es el Pedreguer el que trata de bajar el balón, otra faltita más. Que alguien baje esa pelota, por favor. Una nueva falta y desde el banquillo del Pedreguer reclaman tarjetas por reiteración de interrupciones. Pero el árbitro que les pide calma, que se conformen con la señalización de esa infracción. Ojito a la derecha, el lanzamiento de Masegosa. Corta Granell, envía largo arriba. Y bueno, si antes digo que me parecía que estaban bien colocados, el principio, estos tres primeros minutos, es un tostón infame. Sí, yo creo que otra estaba vez. Estaba ahí, vamos. ¿Qué ojo tiene, Santiago? Tostonazo. Primeros tres minutos, han salido los dos equipos fríos. Bueno, hay que decir también que este fútbol sin público pues tiene su aquel, ¿eh? No es que los campos de preferente sean hoy a esa presión, pero por lo menos sí notar el aliento, al menos de tu público, de la gente que te quiere, claro, y demás. Sobre todo el equipo que está en casa, ¿no? Que siempre tiene... Bueno, estaba Peralta en el tendido en el campo. Para, sí. Y de Octavio que pare, que nos saque, para que sea atendido el jugador del Gandía. Bueno, vemos allá a Óscar Peralta, que se dolía del pie derecho, pero bueno, que puede continuar sin ningún tipo de problema. Bueno, de momento cojeando, pero bueno, va a sacar el... Repite el saque de banda. El Pedreguer.
Lo hace con Alex Gaya, jugador de la casa, que envía arriba. Tocó Pericas con el hombro, aunque el saque de banda. Borja la coloca muy pasada, pero va a tener ventaja Salva Martí, que trata de montar su galopada, aunque lo hizo mal. La tiene Iván Jiménez. Corta de nuevo Granay. No le dura el balón a ninguno de los dos equipos más de dos pases. Es una cosa tremenda. Dos pases máximo. Qué bien ahora en la jugada Carles. La tiene Jiménez. Iván, que opta por tocar atrás con Toni Masegosa. Cortado Jordi. Peralta, intentando quedarse el balón, pero no lo consigue. Jaume Devesa. De nuevo por la derecha. Otra vez Granay. A ver si conseguimos que el balón dure más de dos pases. Era el segundo pase. Ahí está. Llega Granel, el balón se ha perdido por línea de banda y seguimos con la misma rutina. No hay continuidad en el juego por ninguno de los dos equipos. Ahí es donde yo creo que se equivoca, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que darle un pelín de pausa, un pelín de tranquilidad, tener el balón, sentirse seguros. Eso es lo que tiene que conseguir hacer ahora. Salvo el gol, los minutos donde más peligro ha habido en la portería rival ha sido cuando has hecho eso. Correcto, has calmado el balón y ya porque el Gandía al final sabe jugarlo. Cuidado, cuidado al centro, Toni. Detuvo ese balón y está, ya vemos, ya está Jordi desgañitándose en el centro del campo pidiendo a sus jugadores que estén más juntos, porque ya van dos acciones de robo de balón y de excesiva permisibilidad del equipo a la hora de frenar el ataque del conjunto contrario, la progresión del conjunto contrario, y es una película que ya hemos visto en anteriores encuentros. Le pide Jordi a París y a Carlos Martínez que se meta más para adentro, que no abra tanto el campo, porque efectivamente. Se está, como digo, repitiendo la película de dejar al de Oliva solo en las tareas de contención cuando el equipo contrario monta la contra. Y efectivamente hay que juntarse, hay que cerrar líneas. Y estar es más el, cerquita, claro. De estar juntos, porque Jordi llega a todo, pero no va a estar los 90 minutos tapando todos los boquetes. Sacará Pericas. Arriba con Peralta. Tocó Peralta. Gaya que golpea erráticamente con la derecha. Sí, defectuosamente. Carlos Martínez en la pelea y va a dejar que sea Pericas el que saque. Y de nuevo Jordi Aparici diciendo calma, desde el calma, lateral, calma, tranquilidad, jugar con cabeza, jugar con tiempo, que tenemos el tiempo a favor ahora mismo. Sacado Pericas con Cortei. Trataba de buscar el pase con Carlos Martínez. Alex Cortei abriendo para Granay, que no se complica ante la presión del rival. Y el fútbol que se está convirtiendo en un toma y daca, a ver quién lo hace peor. Otra vez, balón arriba, balón que se pierde por el lateral. Y ahora mismo el interés del juego está en ver quién es capaz de salir de este bucle de pérdidas de balón, de juego aéreo y de inconsistencia en la construcción del juego de ataque. Juega el Pedreguer a la izquierda con Gallá. La había puesto el pase Mut. La tiene ahora en el centro Jaume Devesa, combinando de nuevo con los centrales para tratar de montar el ataque desde las posiciones de atrás. Y ahora lo intenta por la parte derecha. Masegosa, que ha adelantado su posición. No, es la última. Y se ha colocado ahora en posiciones más ofensivas. Intenta por dentro para luego salir por fuera el Pedreguer, con calma ahora, con criterio también, pero sin ideas a la hora de finalizar. Cuando marca hay más movimiento en la zona de banda, hay más jugadores calentando por parte del Gandía, se incorpora un nuevo jugador al grupo de calentamiento. Efectivamente, se incorpora Anun a los jugadores que ya estaban calentando por parte del Club de Fútbol Gandía, como son Chimo y Pablo Carrascosa. Anun, ya saben, que puede hacer las funciones de lateral, de extremo, Chimo, delantero. También puede jugar por banda y un Pablo Carrascosa también, que ha sido una de las incorporaciones de esta temporada. Peralta tocando con Cortei. Era una acción de segunda jugada que no ha podido culminar, aunque presiona ahora la salida de balón Gorcha, que estuvo ahí bien frenando el intento de contra del Pedreguer. Aprieta el Gandía arriba, acude Carlos Martínez. Se lamenta Peralta porque el balón corrió por el centro. Era Iván Jiménez el que busca a la izquierda. La caída de Hugo Fuster, que ha abandonado la posición de delantero centro, para colocarse aquí en la banda izquierda. Balón de Granay con Jordi. Y está el de Oliva subiendo el balón, buscando a la izquierda para Salva Martí, el autor del primer gol, que va a buscar encarar, aunque ya tiene a dos jugadores, lateral y central, para taparle la salida. Han rodado a Martí,
toca bien con la llegada de Cortei, pero el centro ha ido muy pasado, sin problemas para Baello, que indica rápida la contra en la salida arriba. Y un poco lo que decía Jordi Aparici, que le pedía a Carlos Martínez, debería estar más dentro, que hacía, sabiendo que es un centro desde la banda izquierda, porque estaba tan escorado. Ahí no, ojito, tiene ojito, Toni. Tuvo que salir Toni con la llegada de Carles, que había sorprendido entrando desde atrás. Pero estuvo listo y rápido el guardameta de Real de Gandía para atajar ese balón y evitar la jugada de peligro de este Pedreguer, que no le ha perdido, no se le plantaba pierde solo, si... la cara al partido, y que si el Gandía le sigue dando cuerda, le va a acabar costando un disgusto. Está jugando tranquilo el Gandía, pero debería de ir a sentenciar el encuentro si no quiere que se pueda complicar la situación. Muy bien ahora la jugada por dentro para sacar a Graney. La contra del Gandía, el balón que le cae a Cortei. Qué pena de control, qué pena de control Alex Cortei en el área pequeña prácticamente. Gorcha, que quería bajar esa pelota, pero le va a caer en el salto a Iván Malón, que toca de cabeza. De nuevo el Pedreguer, juego aéreo, Jaume, toca a Hugo de cara. La llegada de Iván Jiménez, le mete larga para que corra Hugo, aunque se anticipa Ramírez, que busca a Carlos. Ahí está Carlos, no puede controlar, se impone la ley de Gallá, que toca hacia el centro para que la saque Miquelmut con Iván. Iván a la derecha. Iván Jiménez, el 16, qué bien lo está haciendo el chico, ¿eh? Hay que ver, plantadito en el medio, todo lo que lo está haciendo con sentido. Todo... Muchos kilómetros, aparece por muchos sitios. Siempre quiere el balón. Además se coloca muy bien, míralo ahí la espaldita, pujo, sí. Fácil. Gallá, tuya mía. Intenta cortar por dentro, ha salido bien de la acción, aunque queda Gallá en el suelo y ojo Jordi. Ojo a la tarjeta. ¿No tenía una? Lo estábamos diciendo, ojo a las tarjetas. La acción de Jordi, que fue ahí abajo. Rubén era el que tenía tarjeta de la primera parte. Pero cuidadito, porque se van acumulando jugadores de contención. En este caso, pues queda mucho partido y ahora... Sí, porque Jordi siempre va igual. Vamos a... Por eso te digo, cuanto más tarde le sacan la primera, mejor. Claro. Ha pedido cambio. Sí. Miguel Gandía ha ido a los jugadores que estaban calentando y el seleccionado para entrar en el campo será Pablo Carrascosa. Luego hablamos, Raúl, tú que estás también en la cantera, del papel de Miguel Gandía, que está ahora haciendo mucho trabajo en el primer equipo, pero que llegó como director de metodología y que me hablan fenomenal de su profesionalidad. El envío de Borja arriba, de Abel, perdón. Fuera de juego. Arriba, y ha habido falta en ese salto. Fuera de juego. Fuera de juego, perdón, aunque hubo una caída con Carles, que se levanta ya en ese golpe en la espalda cuando trataba de hacerse con ese balón. Probablemente el cambio, por lógica y por lo que estamos viendo en estos minutos de juego, sería que Pablo Carrascosa entrase por Carlos Martínez, que es el que parece está efectivamente, y es el que menos está entrando. Claro, está entrando menos ahora. En todo caso, volvería Carrascosa a la banda, que entiendo que no es su mejor posición, ¿no? Pero bueno, si hay que mantener en el campo a Peralta y a Cortei. Pues bueno, problemas para el Gandía atrás con ese pase a que ha recuperado Iván, al que le vemos muy bien, la verdad. Iván con Toni, recordemos que ha estado mucho tiempo lesionado, pero que le vemos en acción en buenas condiciones. Juega de nuevo Iván Jiménez, que ahora se erige en director de juego. Otra falta, ha caído de nuevo un jugador del Pedreguer. Vuelven a pedir tarjeta desde el banquillo del Pedreguer, el árbitro que hace caso omiso. Y la falta de nuevo, que está poniendo esta reiteración de acciones a balón parado, está poniendo en valor el trabajo de pizarra de Octavio. Porque vamos, el repertorio es extenso. Va a ser ahora Carles el que parece que va, todo parece indicar que va a buscar un, no sé si un tiro directo a gol desde ahí, está muy lejos, pero por la pose. Tiene toda la pinta por la pose y porque no estaba Abel Rosselló en el lanzamiento de esa falta. Ya está Pablo Carrascosa recibiendo ahí las últimas indicaciones. Está hablando con Naveiro. Va a golpear Carles. Efectivamente, directo a gol. Arriba. Desviado por encima de la portería defendida por Toni Peiró. Tenía toda la pinta de que iba a buscar un lanzamiento directo a gol. Y ahora sí se pide el cambio y efectivamente va a ser Carlos Martínez el que se retire del terreno de juego. Y entre Pablo Carrascosa, el exjugador del Castellón, de Recambios Colón, entre otros, jugador de muchísimo nivel,
y al que esperamos, bueno, pues que le vayan saliendo poco a poco las cosas. Entiendo que de mucho nivel, pero que está colocado lejos de su zona de influencia, que es el ataque. Efectivamente, se coloca en la derecha, Marc. Yo creo que he hecho un poco de menos a Pablo Carrascosa, que tiene calidad de sobra y es conocido por todos la calidad que tiene. He hecho de menos quizá que pudiese jugar un poco más de media punta, podríamos decir, dando balones incluso al delantero que esté en ese momento, ya sea Alex Cortés, sea Óscar Peralta, Chimo o el jugador que sea. Bueno, el club se cree mucho en Peralta y parece que de momento tiene el sitio asegurado, tanto él como Cortei, pero esto es como todo. Si no salen las cosas, al final va a haber que buscar cambios. Yo creo que Borcha, es donde más cómodo se siente él, tal vez sea jugando ahí en esa posición de media punta, Pericas, detrás del delantero. Borcha, pero bueno, otra vez. Hay que adaptarse, ¿no? Al final los buenos jugadores saben entenderse. La pone, ha caído en el área Cortei, que pide falta. El árbitro que pide que no saquen todavía para ver qué le ocurre al delantero del Gandía, que ha caído ahí en el área. Pero el árbitro no ha señalado absolutamente nada. Minuto 60, última media hora de partido en directo, Telesafor. No se quejarán. Hemos ido a irrumpir en las retransmisiones de los partidos del Gandía en el momento que más falta hace. Y es este momento tan inusual de pandemia y de restricciones, que hoy impide por primera vez que el público esté en un partido oficial viendo al Gandía. Y además un día que... Ojito, que ataca al Pedreguer. De nuevo por el centro con Abel. El remate final que va directamente sin peligro a las manos de Tony. Muy inocente ese remate final que ha capturado el guardameta del Gandía. Como decía Santi, un día que además parecía que se las daba de calor, pero que estamos aquí pasando un fresquito y mientras la gente en sus casas con la manta, ¿eh? Sí, sí. Está, eso está de miedo. Bueno, Pericas ahí arriba buscando la carrera larga de Cortei. Se equivocó en el lanzamiento, demasiado largo. Y otra vez balón para el Pedreguer en el saque de puerta del hombre que viste de rojo. El único que viste de rojo hoy, Baello. Que sabe lo que es vestir las dos camisetas que han lucido en preferente en este estadio, la del Club de Fútbol Gandía y la de la Unión Sportiva Gandía. Martí interceptando el envío de Baello. La saque del lateral. Bueno, juego muy parado, juego de balones largos, juego de poca combinación. Tendremos que cambiar las cosas, tendrán que cambiar las cosas ahora mismo. Por el equipo que sea. Bueno, pues ahí está, de nuevo atacando, insistiendo por el centro con Rosselló. Ahí está Abel abriendo a la parte izquierda para Gallá, que va a poner el centro. Peligro ahí, porque puede pasar cualquier cosa. Recupera de nuevo el balón para Gallá. El envío al lateral de la red. El envío de Gallá al lateral de la red. Y ojito, porque le va perdiendo poco a poco el respeto en estos últimos minutos. El Pedreguer al Gandía está combinando mucho mejor en la zona de la media punta. Está llegando con más claridad, insisto, con buenas combinaciones. Y otra vez el Gandía con los mismos defectos, con la misma pasividad a la hora de cortar ese tipo de arranques del equipo contrario. Tampoco se están estirando, están llegando, se están notando de cada vez, están llegando con más claridad, digamos. Y con más jugadores. Claro, y con más jugadores, con más tranquilidad. Y eso pues está haciendo que le pierdan un poquito el miedo, ¿no? La cara al partido y se están viendo con opciones, ¿no? Que claro. Yo creo que al final ellos lo que buscaban, cualquier equipo que venga, pues no, pues, viendo la diferencia, ¿no? De económica y diferencia de todo, pues llegar a los últimos 15-20 minutos con opción de sacar algo, ¿no? Y es lo que están planteando y de momento lo están haciendo bien. Colocaditos atrás, bien situados para salir, ideas, insisto y reitero, a fuerza de ser pesado, clarísimas. Y bueno, pues a mí es que me está gustando este equipo, insisto, hecho con jugadores, su mayoría de la zona y jugadores con los que subió el equipo a preferente, ¿eh? Fíjate qué bien, ahí está, 1-2, el pase arriba para Carles, que está muy incisivo en esas posiciones de ataque, y el Gandía que está jugando con fuego, insisto, el Gandía está jugando con fuego. En estos últimos minutos se suceden las conversaciones entre jugadores buscando los ajustes. Y el técnico desde el banquillo, que por fin le vemos pegar un grito pidiéndole al equipo que salga, que no se meta tan atrás, que se junten y que vayan hacia arriba para salir de la posición en la que se están metiendo de forma inconsciente. Ojito a la contra, ahí está Salva, puede ser decisivo, el centro de Salva, ha tocado Iván,
le cae Jiménez y otra vez a la contra con pasillo central. Es que si observamos, claro. ¿Cuánto hace que no tocaba Salva Martí, claro, un balón claro? Hugo, a la derecha. De nuevo Carles, que levanta la cabeza para buscar un lanzamiento al punto de penalti después del rechace. Ese es Gorcha. No, Carrascosa con el balón, el otro rubio del equipo. Ha perdido porque se ha ido a buscar una zona donde había exceso de tráfico. Ante Jaume. Cambio a la parte izquierda para el mal control. Le botó el balón a Cabo. José Cabo, que trataba de controlar, no ha aparecido en las imágenes, pero el balón le botó y se le perdió por la banda. Alguien llama, ¿eh? Vamos a ver. Sí, siguen habiendo movimientos en es tiempo de cambios. La verdad que van a tener que hacer cambios los dos equipos. Sobre todo, entiendo que el Gandía, que tiene que imponer ahí. Ojo a la contra. Pase arriba. Graney con Baello, que se anticipa. El control que se le escapó. Y Graney, que estaba ahí. Cortey, que estaba ahí en esa acción. Atento, pero que, bueno, pues no pudo controlar bien para llegar arriba con el balón en su poder. Era, como digo, Cortey. El jugador que ha llamado Miguel Gandía para ser el nuevo jugador del Club de Fútbol Gandía que entre al terreno es Anun. Ya saben, lo hemos dicho en diversas ocasiones, lateral, extremo, mucha velocidad, mucho físico. Vamos a ver por qué jugador va a entrar. Es extraño, quizá podría haber llamado, está hablando Miguel Gandía también mucho con Chimo, que yo pensaba que sería el jugador que llamaría para entrar al terreno de juego. Pero bueno, ha sido la decisión Iván, de Anun. Iván, por dentro. ¡Ojito al palo! El envío de Abel al palo, el rechace que le ha caído de nuevo a Carles y la ha tenido de nuevo el Pedreguer. No para de avisar el Pedreguer, ¿eh? Lo estamos diciendo y esa acción que es un clarísimo aviso de que las cosas no van bien. No van bien para el Gandía, van bien para el Pedreguer, que repito, nos está gustando muchísimo y que está mereciendo algo más, todo hay que decirlo. El balón al larguero de Abel. En el minuto 66 de partido, ya vemos al técnico del Gandía dando las últimas indicaciones. Hablando con Chimo en este momento, Alex Pallarés, entrenador del Club de Fútbol Gandía. Como decíamos, Miguel Gandía estaba también hablando con él. Nos extrañaba que no fuese el jugador seleccionado y parece, bueno, Alex Pallarés parece seguro que va a entrar Chimo. Y efectivamente también Anun ya se ha puesto la camiseta de la primera equipación, la clásica blanqueazul del Club de Fútbol Gandía. Y serán los dos jugadores los que entren al terreno de juego. Vamos a ver por quién, cuando se marca un fuera de juego. Y también hay doble cambio preparado en las filas del Pedreguer, porque están ya junto a Octavio, ahí en la banda, preparados para saltar el terreno de juego, Carlos Mondejar y Borja Martínez, jugadores también de ataque, refresco arriba, sobre todo en el caso de Borja Martínez, delantero. Fue el primer cambio, ¿no?, del Pedreguer, en la primera parte con la lesión, ¿no? En la lesión ha habido, realmente ha sido una doble lesión, sí, por lo que nos informan. Sí. Tanto Joel como Rodri se han lesionado y ha habido ese doble cambio. Y también tenemos ahí a Nun, ya a Chimo, para saltar al terreno de juego. También jugadores de velocidad por bandas. En las filas del Gandía. Estamos en el 67, creo que es el momento decisivo del partido. ¿Lo cierra el Gandía o sorprende el Pedreguer? Peralta se va y también se va Alex Cortey, parece que es el que ha sido el elegido para salir. Así pues, Chimo se va a meter en el centro del ataque, en la punta del ataque, y Anun pues irá intercambiándose con Graney, probablemente. Sí, ha cambiado los dos delanteros, Carrascosa arriba con Chimo. Y Salva Martí se ha cambiado de banda, estaba a la izquierda, ahora está en la derecha. Dos jugadores muy rápidos, además, incisivos, y yo creo que también pueden sacar algo ahí. Salta Gorcha, balón de Carrascosa, intentaba conectar con Chimo, Pericas. Aquí con Salva Martí, levanta la cabeza el de Rótova, no encuentra a nadie, ahora sí lo va a intentar con la derecha, pum, al punto de penalti, el remate de Chimo fuera. Pues remató primera. Chimo en la media caída, ese centro buenísimo de Salva Martí, y ahora nunca hace falta para intentar evitar la salida rápida del Pedreguer, que repetimos está mereciendo algo más que este 1-0 en el marcador. Tiene muchísimo mérito este equipo, que habla muy bien también del trabajo de su técnico. Jaume, a la derecha,
Scarles. Toca con Miquel Mut. Le cae el balón a Gaya. Ante él salva Martí. Otra vez Mut. Iván rodando el balón, circulando el balón entre los centrales, entre la defensa, buscando un hueco en la defensa del Gandía, que ahora ya se ha cerrado un poquito más. Sale Jordi a encimar a Carlos Mondejar, que es quien se ha colocado en el centro del campo. Y ataca de nuevo Abel Rosselló por la izquierda. No ha podido sacar nada de esa acción. Y el Gandía que pondrá el balón en juego por mediación de Pericas, el futbolista que ha, bueno, pues irrumpido en esta plantilla pese a su juventud y a su edad juvenil. Y que lo está haciendo bien de momento. Carrascosa peleando, pudo haber falta. Corta Iván arriba. Jordi imponiendo su ley. Salva, se va muy bien en el regate. Ojo al cruce, que acudía Carles Mondejar. Se va Salva, qué bien Salvita. El centro de Salva, al punto de penalti, qué pena. Y ojo que se lamenta Salva. Se lamenta Salva. El balón que Octavio pide que tiren fuera el técnico del Pedreguer. Para que sea atendido Salva Martín. Sí, la verdad que gran gesto también el que ha tenido el entrenador del Pedreguero, sí. Octavio, que ha visto a Salva Martí que se ha caído solo. Y la pedía a su jugador. Y pedido, tirara, efectivamente, y además no se lo ha dicho tranquilamente, no. Se lo ha exigido, ¿eh? La verdad que sí, honra también esos gestos también a los entrenadores. Mira, Chimo, a decírselo y a dar la efectivamente. Mano. Bueno, ya estaba ello también, que luego no todo sea que habla mucho. También atiende a los rivales cuando se le suben los gemelos. Baello es uno cuando pita el árbitro y cuando pita al final es otro diferente. Otra persona, sí. A ver, ¿cómo está Salva Martín? No ha hecho falta que entrase nadie del cuerpo técnico, por lo tanto no es necesario que el jugador salga, puede mantenerse. Bueno, la acción de la lesión de Salva nos ha hecho, bueno, pues olvidar lo que acaba de pasar. Ha hecho un jugador menudo aquí. Corre caminos. Un jugador aquí en banda derecha tremendo. Empezó con un regate. De tres, ¿eh? Se fue de otro, luego la puso fenomenal. Lástima el centro, porque un poquito más largo había dos en la segunda, en el segundo solo. Estaba Chimo, creo. Sí, no, Chimo no, me parece que era... Carrascosa estaba atrás y sí, puede ser que Chimo también. Bueno, intentaba sacar el Pedreguer por la derecha. A ver si se suelta, ¿no? Tony Masegosa, pero interceptó ahí el Gandía para cortar la acción. Saque de banda. Arriba el balón que le cae a Jordi. Entrega otra vez al rival. Juego ahora detenido, muy interrumpido. Ha habido, bueno, pues... cuatro cambios en total, son muchos cambios y bueno, imagino que los dos equipos. Ojo, que ataca el Pedreguer con su mejor hombre en el ataque, intentaba meterse entre los dos Abel Rosselló, pero finalmente no ha podido tener éxito. Pelea Chimo ante Iván, que retrasa para Baello. Va Chimo a la presión. Baello que golpea arriba, directo para Graney. Buscaba a Hugo, pero se anticipó Graney. Y el balón que se ha perdido de nuevo por banda. Y creo que va a ser una tónica, ¿no? Las interrupciones de aquí al final del partido, porque el Gandía, aunque ha metido jugadores arriba para intentar sorprender con la velocidad y la movilidad, la velocidad de Chimo, la movilidad de Carrascosa. Vamos a ver ahora. Chimo con Anun, que es una flecha. Ahí va Anun por la banda izquierda, rompiendo la defensa del Pedreguer. Va a buscar un centro. Qué buena, bien ahí, buena. Carrascosa. Oh. Buen balón, se impuso, llegando desde atrás para sacar el balón allá, evitar la acción de Carrascosa, aunque ha enviado el balón a córner y habrá ocasión para el Gandía, que se va a tomar unos segunditos ahí Salva Martí para arañar al crono. Pero ha sido una buena acción de Anun y un aviso de las intenciones, efectivamente, que ha puesto en la cancha el técnico con la entrada de Anun, de Chimo y demás, para intentar sorprender a la contra ahora que el Pedreguer estaba tomando la iniciativa en el juego. Salva golpeará con la derecha al primer palo. Chimo deja pasar. Buah, el balón que se pasea prácticamente por la frontal del área pequeña. La tuvo Iván ahí, ¿eh? Sí, un tanto extraño. Unos pedían que el saque de banda fuese propio. Al final lo saca el Club de Fútbol Gandía tras ese momento que parecía que si la toca Iván Malón va dentro. Sí. Ataca el Gandía. Lo retrasan para Pericas, sale el Pedreguer. Pericas buscando a Salva Martí, ahí está, lo encuentra.
La tiene Salvita, que está de dulce, la vuelve a poner al puntito de penalti. Anun, remató cayendo en semifallo, el balón flojito, desviado. El Gandía que lo intentaba, Jordi que había subido ahí a buscar ese remate y que recupera ya rápidamente posiciones. Va a sacar Baello. Dos jugadores en banda izquierda del Pedreguer, hacia ahí va el balón. Aunque corta Salva, peligro, Salva para la llegada de Carrascosa. Este es bueno, va a encarar, ahí está Carrascosa, 1-2, se va por la derecha, busca el centro, el centro, sacó de nuevo la defensa del Pedreguer, le cae a Gallá en el lateral, le presiona Carrascosa, ahí está Gallá, buscando arriba para Carles, se anticipa Pericas, el balón que se pierde por la línea de banda y apura los cambios el Pedreguer, Marc. Pepe es el jugador seleccionado por Octavio, un jugador criado también en la escuela del Pedreguer y el jugador seleccionado para salir del terreno de juego, a ver si lo podemos observar con claridad. Creo que es Hugo. Parece que ha sido Hugo, efectivamente, el delantero con el número 10. Hugo, el número 10. Efectivamente. Bueno, pues agotados los cambios, minuto 74. Saca el Pedreguer, lo hace con Alex Gallá. Está buscando algún compañero al que darle el pase. Encuentra finalmente a Carles Mondéjar, que toca con Iván. Iván para la derecha, sacando el balón desde atrás. Ahora el Pedreguer, ahora y siempre. Desde atrás, bien en combinación o bien con un envío directo arriba. Ahora combinando con Gallá, presiona Salva Martí, toca hacia el centro. De nuevo con Carles, se va de Jordi. Ahora era Jaume. Recupera de nuevo el Gandía, galopada de Salva Martí por la derecha, puede haber peligro, ahí está Salva, la pone, no había nadie y Baello sale rápido para conseguir ese balón y montar la contra. Creo que se precipitó Salva porque pudo haber sacado algo más metiéndose hacia adentro. Ahora no ha conectado arriba el Pedreguer y el balón es de nuevo para Toni Martí. El partido está roto, pero el Gandía tiene llegada y tiene mucho que decir en ataque para intentar sentenciar el partido. Habrá que estar pendientes también atrás, pero ahí la presencia de Iván Malón es fundamental. Iván, arriba con Chimo, le cae a Nun, pero es fuera de juego. Sí, la verdad que yo creo que era fuera de juego bastante claro. Bueno, pues prácticamente un metro por delante estaba de su lateral derecho que estaba marcando a Nun. Pero queda claro que cuando el Club de Fútbol Gandía se pone las pilas y quiere jugar el balón y quiere jugar a fútbol, bueno, pues parece que la cosa mejora y ahora se está demostrando, al igual que al final de la primera mitad, bueno, parece que de nuevo está disfrutando de los mejores minutos el Club de Fútbol Gandía, o al menos de los minutos con más peligro, Raúl. Sí, tanto como tú bien has dicho, como igual que ha pasado en la primera parte, ahora está pasando lo mismo, ¿no? Parece que se han sentado un poquito, parece que salen siempre con nervios, salen un poquito, pues bueno, con ese temor de los puntos que llevan, ¿no? Que hace que te sientas un poco incómodo y conforme va pasando los minutos pues se van encontrando más a gusto, ¿eh? Cuidado porque parecía que clamaba penalti equipo. Ellos lo pedían, ¿eh? El Pedreguer. Bueno, a mí no me ha parecido tampoco como para penalti, pero bueno, ellos es normal que lo pidan. Efectivamente, y saque de banda para el Pedreguer. Cuando superamos ya el 77, quedan exactamente 13 minutos. Más cantando, o menos, casi pico. Esperemos la primera victoria del Gandía en Telesafor, en directo desde el estadio Guillermo Laue. Sin público, recuerden, sin público. No va a haber aficionados en las instalaciones deportivas. Bueno, por lo menos, dijo la Generalitat, la consejera de Salud, por lo menos hasta que la haya en el fútbol profesional. Y eso ahora, por desgracia, parece tan lejos que nos tenemos que conformar con, bueno, pues con verlo. Poder llevarlo a sus pantallas, que ya es algo que nos ilusiona muchísimo. No es poco, ¿eh? No es poco, es un mal menor. Formidable. O sea que somos unos privilegiados, Santi. Mayormente. Bueno, ahí está, de nuevo el Pedreguer. Carles, recupera Jordi. Tocando ahí Jordi, le estaban apretando, estaba de espaldas. Jordi tiene problemas en los gemelos. Los ha tenido siempre, sí, por cierto. Sí. Claro, pero vota 50 veces por partido. No, no, ¿qué tendré en los gemelos? ¿Qué tendrás, hijo? Pues que estás todo el partido corriendo. Bueno, Grané y por la izquierda. Ahí está, galopando, buscando cada vez más metros. Opta por buscar un centro, a zona de nadie. Ese es Mut. Sale por el centro con Abel Rosselló. Ahí está el media puntita, encarando. Cuatro contra él, abre a la izquierda para la incorporación de Gallá. Evita que salga, sale de la primera tarascada.
Intenta hacerlo con Salva, que le aguanta. Ha tocado Salva Martí. Y está Toni Peiró ordenando a sus hombres, pidiendo tensión hasta el final. Minuto 78. No se puede escapar esta victoria. Es tan importante los tres puntos, más allá del juego, por asentar un poquito el ansia, ¿no?, que puede haber en el equipo después de tres jornadas y cero puntos y ocupar el colista de la clasificación. ¿Quién lo iba a decir con el proyecto que hay en marcha? No podíamos olvidar también que es una liga de 14 solo, que en este año los puntos y los partidos perdidos cuentan más que en temporadas anteriores. Más que nunca, más que nunca. Chimo buscaba conectar con Carrascosa. Qué pena, se quedó corto. Muy buena idea de Chimo ahí, Sí, sí, un pelín más fuerte y perfecta, Además, aprieta el Gandía arriba. Salta Iván. Saltó también el pequeñajo para sacarle el balón. Falta juega de nuevo Toni por la derecha. De tranquilidad ahí. Va a buscar el centro directo arriba. Gallá está solo. Toca de cabeza. Intentaba la dejada en el punto de penalti para la llegada de Borja, pero el balón ha ido directo a las manos de Toni. A los dos equipos le falta ese pelín de tranquilidad, atrás, o de suerte o de toque para que el balón vaya justo donde tiene que ir. Bueno, Martín, que toca para Pericas, que envía largo arriba, se impone Mut. El espigado central del Pedreguer, que logra conectar arriba con Gallá, que se había quedado ahí descolgado en las posiciones ofensivas. Pericas intentaba sacar el balón, pedía que había golpeado en el rival, pero finalmente el árbitro indica que es balón para el Pedreguer. Ojito a estas acciones, estamos en el tramo final del campeonato, porque si hay alguna jugada desgraciada, el margen de reacción va a ser mínimo. Carles intentando combinar por el centro. Ojo a la pared. Se monta el barullo en la frontal del área. Tiene que acudir Jordi a liberar ese balón. Trataba de llegarle a Carrascosa y la falta clara. Ahora un tren, ¿eh? Como un tren le ha pasado por encima. Carles, sí, ahí es o balón o jugador, ¿no? Como suele decir, sí. Los dos no pueden pasar. No pueden pasar los dos, efectivamente. Los dos falta no táctica completamente, sí, pero... Además, también ha ido, yo creo que sin hacer daño, ¿no? Ha ido fuerte, pero tampoco ha ido a tarjeta y a seguir. Así es. Bueno, ahí está Chimo. También hay otro jugador del Gandía tendido en el terreno de juego. Creo que es Gorcha. Parece Gorcha, sí, efectivamente. Y poco a poco van pasando los minutos, nos vamos acercando al final del partido, estamos en el 81, gana el Gandía. Está diciendo que no con la cabeza, Gorcha, ¿eh? No sé si es no puedo seguir. Se corre mucho, ha corrido mucho. De hecho, ya prepara cambio el Gandía. Efectivamente. Ha corrido muchísimo, ¿eh? Pues veremos el cambio de Mori, jugador también que estaba la temporada pasada en el Club de Fútbol Gandía, que disputó bastantes minutos en Primera Regional. Mori, voy a decir Mori porque si leemos el apellido que lleva escrito en la espalda, pues me da que va a estar difícil de leer. Sí, Mori, Mori. Inténtalo, inténtalo. Pero vamos a dejarlo en Mori, que es como mejor nos lo podremos mencionar. Bueno, un jugador, un medio centro también. ¿Qué? Mira, Toni, cómo te acerca el plano para que puedas leer el... A ver, Diarasouba, más o menos, ¿no? Lo he dicho muy bien. Sí, Mori Diarasouba. Gracias, Toni, Paco, magníficos profesionales también ahí al pie del cañón en esta retransmisión en directo con Jordi, con José Estrugo. Y Mori, desde aparte, el estadio Guillermo Olagüe. Aparte de ser un buen jugador, es ahí donde lo veis todo así, parece, es un cachondo y es un, vamos, es un buen chico. Y que tiene una historia personal digna de contar. Sí, Mori es una de las personas que vino, no sé si recuerdan, en aquel barco que recogió a ciertos, eran más de 100 migrantes en el Mediterráneo, recuerden el Aquarius, barco que atracó en el muelle de Valencia. Y uno de ellos precisamente era Ramírez, arriba, buscando a Nun, que no pudo controlar. Salta Jordi, que se impone, que se la lleva. Como siempre. El balón por el aire, nadie la baja. Le cae Jordi, él tampoco dice, yo no la voy a bajar, la mando arriba también. A espalda del lateral. Que para la llegada de Anun, que podría encarar, va a buscar un centro, lo hace, el centro pasado. Atrás, punto le penalti, cae a punto Salva Martí, ahí está Salvita. Se ha dormido. Tocando atrás, buscaba a Carrascosa, recupera Martí. Caracoleando, ¡guau! Falta. Caracoleó Salvita, hizo tuya mía, picó Carles, que metió el pie y ahí va a haber tarjeta. Si la primera, conforme controla Salvasada, Carrascosa sí. Atrás, lo tenía muy bien posicionado y de primeras Carrascosa. Bueno, pues la tenía muy fácil para poder hacerla, pero también bueno. Es verdad que la tensión, el cansancio del momento, pues bueno, pásame ya. Bueno, tarjeta amarilla, por cierto, ¿eh? No es que haya público, pero sí que está aquí ya el equipito. Que va a jugar después.
¿Qué el, te equipo, el equipo de Raúl Muñoz, ¿cómo pinta ese equipo? Bueno, pues bien, ¿cómo va a pintar? Cadete, ¿no? Cadetes. Raúl Muñoz hoy hace un intensivo aquí, ¿no? Hace un intensivo, su mujer estará contenta, vamos. Sí, ha llegado aquí a las 3:30 y se va a ir. Bueno, como siempre, ¿no? Como siempre. ¿Qué más da? Como siempre. Nada cambia. No hay nada nuevo aquí. Y como decíamos, Santi… En la ribera del Servis. Tarjeta amarilla para Cambronero. Del Servis Pedro, que vuelve a llevar agua, por cierto, gran noticia. Sí. Balón ahí al punto de penalti. Rechazó la defensa del Pedre, que le cae a Toni a la derecha. Masegosa arriba. Hace ahí una virguería Granelli para despejar el balón. Anun, Mori, Anun. No sabría decir muy bien quién es desde aquí, pero bueno, tanto monta tanto. Ahí está la carrera de Anun para llegar por la banda izquierda. La pone a punto de penalti, Cortamut. Poquito partido el equipo está ahora, ¿eh? Sí, sí. Y eso favorece al que tiene que meter el gol. Porque el que lleva Pito ya… Abel. Qué seguridad da tener a Iván Malón detrás. Hombre, está rápido además. Bueno, ahora la entrega mala para que recupere Toni. Minuto 84, lo ven en sus pantallas. Jordi para Chimo. Ahora corre sí. Anu por la derecha, por izquierda. Hubo falta para frenar la contra porque ya estaba armando. Y tranquilidad ahora. El pase para buscar la contra. Con la peligrosidad que está mostrando, es verdad, el Gandía, aunque ahora lo que interesa es cerrar el partido. Últimos 5 minutos. En directo desde el estadio Guillermo Lagüe. Este Chimo, que dialoga con el colegiado Iván Malón, quien va a poner el balón en juego. Lo hacen corto para Granelli. Va a buscar un centro directo al punto de penalti. Toca Carrascosa, le cae a Chimo, pero había levantado el banderín, el auxiliar de banda. Indicó efectivamente Raúl Muñoz fuera de juego. Y corre Baello para poner el balón en juego porque sabe que se apuran las opciones de que su equipo arranque un empate aquí. Baello con Chimo. Se retira de ahí el delantero. La va a poner directa arriba. Este pedazo de guardameta que tiene el Pedreguer. Y el balón que le cae a Salva. Galopada por la derecha de nuevo. Ojo al pase con Chimo. Ha tocado Mikel Mut para desviar a línea de fondo. Es una buena noticia porque ahí se va a apurar un minutito más. Va a arañar un minutito más el Gandía. Veremos qué alarga el colegiado. Y ahí desfilan los jugadores de Raúl Muñoz por la gradería para prepararse ya. Tranquilos chicos, que ahora va el míster. Para prepararse ya para el partido. ¿Es partido de liga? Sí, partido de liga. ¿Quién? Contra Perreguar. No, ese no lo damos. ¿No? Pues ese no lo damos. Muchos padres me estaban diciendo ya se podía se quedar, quedar y darlo. Igual que Raúl ha hecho, claro, ¿verdad? El intensivo. Claro, intensivo, pues. Claro, porque los papis no pueden ver el partido. Ojalá, no. Ojalá pudiéramos darlo. Tú ves dando ideas que a lo mejor nos da por dar los partidos de la cantera. Por cierto, que realmente no espérame, lo damos porque… Espérame, que saca Carrascosa con la derecha. Al punto de penalti, Iván. Tocó Malón. Tocó Iván Malón, que ya estaba ahí, rechazó en un defensa, lamenta Iván Malón esa acción que era clarísima, porque conectó perfecto, conexión Carrascosa, Iván Malón. El flequillo, yo creo. Ahí está Iván lamentando el remate. Qué alegría volver a ver a Iván Malón aquí y qué alegría que esté bien y que pueda ayudar al equipo. Me acuerdo cuando llegó allí a Ontinyent, era un chavalín con una ilusión tremenda. Lo hemos hablado de una él vez quería y ser futbolista. Sí, y hasta sí, que no, sí, y sí. Cuando tú quieres una cosa… Sí, sí, sí. Si lo vamos a intentar, que, ¿eh? A no ser que sea muy zoquete, pues al final la consigues. Pero es que él además tiene unas condiciones tremendas. Sí, bueno, ahí va Carrascosa, otra vez, con la derecha. Iván Malón, que se mete por el segundo palo. Hacia él va el balón. Pero recuperaba ello. Ojito ahora a la contra, que hay 3 hombres descolgados arriba. 4 del Gandía. Acude, salva a Martín, la ayuda. Pero el balón le va a caer ahí a Gaya. Con Mori, saltan los dos, se la quita de encima, Mori como puede, la manda arriba larga para Chimo. Chimo también, siempre que trabajo tiene, Chimo también, siempre. Para Baello, sigue presionando Chimo. Un esfuerzo siempre y la un trabajo. La saca desde atrás el Pedreguer, evita que salga Toni. Masegosa que pone arriba con Abel, otra vez Toni. Granelli ante él, se le fue y ahora ya fallan las piernas. Ya fallan las piernas, ya hay muchos jugadores, pues bueno, tocándose aquí y allá, porque llegan ya fastidiadetes a este principio. Debe de haber a todos en general pasado factura, ¿no? Aquel periodo de inactividad tan larga, de 3 meses, a todos en general. Lógico, pues que estemos viendo estos partidos en los que cuesta a la mayor parte de los equipos llegar al final del partido. Y estamos a poco más de un minuto, si esto sigue así, esperemos que sí.
por lo menos del tiempo reglamentario, de encontrarnos con la primera victoria del Club de Fútbol Gandía, bueno, en esta no cantes temporada. Victoria, que pero, exacto. Otra faltita más y otra faltita peligrosa. Sí, esto sigue así. Otra faltita peligrosa ahí en la banda que concede el Gandía. Sí, porque ahí faltando lo que falta, todas las naves, quemas todas las naves. Efectivamente, no me gusta nada. Metes todo, subes, es raro que no suba hasta Baello, que yo también lo he visto en algún partido. Sí, sí, y lo vas a ver, ya verás cómo lo vemos. Como haya otro en un minuto más tarde, bueno, va a ser seguro. De nuevo, solo se queda el capitán. El especialista, Abel, el encargado de sacar esa falta. Vamos a ver si está contundente la defensa del Gandía, que de momento se ha sacado de encima las acciones de este calibre. Sí, a balón parado han defendido bastante bien. Ahí va Abel, se queda corta. Despejó mal. Padre, ¿no? Creo que ha sido Chimo. Ha despejado mal. Y el balón ha ido justo donde no quería, que es a la línea de fondo, para que el Pedreguer disponga de otro lanzamiento de esquina, aunque nos vamos a ir al 90. De esquina nos vamos a ir al 90. No sé si va a alargar mucho o no el colegiado. No creo que haya tampoco para excesivo alargue. Los cambios y poquito más. Pero cuidadito con esta acción. Cuidadito con esta acción, que puede ser decisiva. Una de las últimas opciones que tiene el Pedreguer de empatar este partido. De nuevo va a sacar a Abel Rosselló desde la derecha. La pone al punto de penalti. El remate. ¡Uf! Cantaban el gol el remate, que se ha paseado, el efecto óptico, ellos, que parecía que se colaba dentro de la portería, y ojo a la contra. Carrascosa con Mori con Carrascosa, que ataca por la derecha, va a llegar ese balón, va a llegar, evita que salga. La pide larguita, arriba para la carrera, sigue atacando el Gandía, ojo al remate con Mori, segundo palo con Martí, le cae a Martí, ha tocado Toni, que se tira al terreno de juego el efecto óptico después lo que de despejar hace, ese balón. Parecía que iba adentro, por Dios. Los suplentes que están aquí, los tenemos aquí cerquita, estaban cantando gol ya. Parecía que iba adentro. Como locos, normal. Nosotros nos hemos quedado paraditos, ¿eh? Bueno, es totalmente. Hasta hemos visto para dónde iba el balón, nos hemos quedado. Bueno, es córner, es córner para el Gandía, y otra vez el Pedreguer, que vuelve a descolgar a tres jugadores arriba y consigue, bueno, que el Gandía mantenga cuatro atrás. Pero no Iván Malón, el partido tiene que morir ahí, hombre. No Iván Malón, que ha subido a rematar también este córner. Que alguien vaya a hacer 2-1, que aguanten allí un poquito, ¿no? Bueno, con la de Carrasco, ¿no? La de Carrasco y Quini, la que sea, ¿no? Claro. Bueno, ahí está Iván Malón. Chino, la que sea, pero que pite. Iván al remate, le han agarrado, claramente. Oh. Ha peinado en el primer palo Chimo. Bien, y el balón que le cae a ello. La contra arriba, últimos cartuchos para el Pedreguer. Balón para Carles, ha peinado de cabeza. Cae el balón ahí en la frontal del área, piden falta. Hay un jugador tendido sobre el terreno de juego. El balón arriba. Ahora sí Carrascosa para el partido, ¿eh? El balón arriba, le cae Carrascosa, que aguanta un poquito, la pone, punto de penalti para Chimo. Controla Chimo, ha caído Chimo en el penalti, área. Penalti. Ha caído penalti. Chimo en el área. Pitan penalti. Pitó el colegiado ante las protestas del banquillo del Pedreguer. El penalti, la pena máxima, el pase de Carrascosa, genial para dejar solo a Chimo. También su control, la acción del atacante, también de mérito. Yo creo que el penalti es claro. Yo creo que sí. Vamos, desde aquí. Yo creo que se adelanta bien, me ¿verdad? Puedo equivocar, pero el penalti me parece claro. Se adelanta, claro. Se adelanta y quiere meter la pierna y lo traba, sin querer, pero lo traba. Es lógica la frustración y el enfado del equipo rival, claro, en estos momentos. Claro. Pero el penalti es claro. Que tiene la opción de sentenciar el partido ya con el tiempo cumplido, con ese minuto 90 ya detenido en el marcador del estadio Guillermo Lago. ¿Y será Carrascosa, Raúl? Seguro. Parece que escoge los galones. Seguro. El que ha pedido el balón. Yo creo que tiene ganas, tiene ganas de celebrar un gol, tiene ganas de… Claro, y además sin Cortei, quizá. Sin Cortei en el campo y demás. Bueno, pues Pablo Carrascosa, que pide la pelota para sacar ese lanzamiento desde el punto de castigo. Baello, que está, bueno, pues ahí… Ahora lo que hay que hacer es alargarlo. Típico, no tiene ninguna prisa, tranquilidad para tirarlo, claro. Poner nervioso al atacante. Y aquí tenemos a Carrascosa poniendo el balón sobre el punto de penalti. Baello bajo palos, 1-0 en directo, Telesafor, Estadio Guillermo Laue. Carrascosa, que toma tensión, distancia, va a golpear con pierna derecha. Carrascosa, gol. Lo ha engañado bien. Gol del Gandía, marcó Carrascosa, sentencia el conjunto blanquiazul. Los tres puntos que se van a quedar por fin en el estadio Guillermo Laue. Los jugadores del Gandía que se… Esa piña ahí, tenían ganas, ¿eh? Que se abrazan, no sé yo si la piña es muy allá en estos tiempos que corren. Bueno. Pero tampoco me voy a poner yo tiquismiquis ahora, pero… Se necesitaba. Ojito con las piñas. Se necesitaba. Y el partido que se sentencia con este gol, con ese tanto de Carrascosa,
¿Qué necesario era esta victoria? Ahora sí que podemos decir victoria. Ahora sí. Tres primeros puntos. Es más, yo creo que si soy el árbitro lo que tiene que hacer es pitar ya también. Que no se complique, no tiene sentido, que no haya tampoco ya ninguna cosa mal y demás. Bueno, arrecian las protestas entre la expedición del Pedreguer. Que no se caliente más de lo que… Ya que ha sido un partido prácticamente más o menos limpio, que tampoco había nada del otro mundo. Nos saca el Pedreguer del centro. No, de momento no pita el árbitro. Balón largo arriba. Salta Gallá con Martí. Cae Gallá. El balón que botado le… Llega a Chimo, que está muy activo en estos minutos que lleva en el campo. Ha cortado Pericas, creo que con el peroné. El balón, pero lo importante es que el balón esté detenido en el lateral. No hay balones. Ahí va el delegado, arañando algún segundito también. Sacaraga ya. Estamos con el tiempo cumplido. Busca hacia el centro con Carles, pero ahora ha recuperado Chimo. Jordi con tranquilidad para Mori, que la envía larga arriba. Ha cortado Miquel Muti, final. Final del partido, indica el colegiado del encuentro. Llegó la primera victoria del Gandía en casa. Raúl, que se va corriendo, que tiene a los chicos abajo. Suerte, Raúl, gracias. Muchas como gracias, siempre. Y enhorabuena, que hacía falta esta victoria. Bueno, Raúl Muñoz, un mito del fútbol valenciano. Aquí en la retransmisión en directo, un lujo poderlo tener aquí, que se va raudo y veloz porque tiene también que hacer su otro papel, que es el de entrenador. Qué suerte tienen los chicos de ese cadete preferente. Bueno, tenemos. Tres, sí, te estamos escuchando perfectamente, Marc, que no tiene sonido. Así podemos cerrar ese micrófono de ambiente de Marc Oliva, que está intentando acceder a la zona de los protagonistas, que están ya retirándose del terreno de juego. Vamos a ver si podemos ya conectar en esa posición de Marc Oliva, pero se retiran los dos equipos, aplauden no sé muy bien a quién los jugadores del Gandía, que me imagino que tienen unas ganas horribles de poderle dedicar el triunfo a su parroquia. Y bueno, y se quedan hablando un ratito, Baello y Iván Malón en el centro del campo, se abrazan. Y aquí no ha pasado nada. Bueno, pues estamos aquí esperando a ver si podemos hablar esas declaraciones de Àlex Pallarès, entrenador del Club de Fútbol Gandía. También intentaremos tener a Octavio, entrenador del Pedreguer. Bueno, partido, tres puntos, los primeros tres puntos para el Club de Fútbol Gandía, con un final, la verdad, que muy disputado entre los dos equipos, también muy reclamado por parte del equipo visitante, por el Pedreguer, ya saben, por ese penalti que, bueno, hemos dicho, nosotros nos ha parecido que era un penalti bastante claro, pero es cierto que en el momento en el que estábamos, en el minuto en el que se encontraba el encuentro y con el resultado y la frustración de lo que estaba pasando, bueno, pues podía pasar cualquier cosa. Estamos, nada, enseguida llega Àlex Pallarès. Mientras vamos analizando un poquito lo que ha pasado. Primera victoria con ese 2-0 del Club de Fútbol Gandía. Primeros tres puntos en un partido donde, bueno, hemos visto un poquito de todo, yo creo. Hemos visto minutos de muy buen juego del Club de Fútbol Gandía, sobre todo el final de la primera parte, también el final de la segunda mitad. Un partido donde también se han visto momentos de necesidad de cambio, podríamos decir, de mejora. Más bien, en algunos minutos, con esa falta de conexión, esa asignatura pendiente que se suele decir en el Club de Fútbol Gandía, esa falta de conexión entre el centro del campo y la parte delantera. Y bueno, finalmente, eso sí, se han conseguido los tres primeros puntos. Se ha estrenado el casillero de puntos del Club de Fútbol Gandía. Además, una jornada, bueno, necesaria esta jornada para el Club de Fútbol Gandía en casa, eso sí, sin público, pero delante de las cámaras de Telesafor. Ya tenemos ahora sí a Àlex Pallarès, entrenador del Club de Fútbol Gandía, en primer lugar. Hola, buenas tardes a todos. Los tres primeros puntos. Cuéntanos cómo has visto este partido. Sí, bueno, nosotros somos un equipo que estamos creciendo, es verdad que el inicio no ha sido lo bueno que hubiéramos deseado, pero somos realistas y sabemos que necesitamos un poquito de tiempo para ir construyendo este equipo. Y bueno, hoy se da la primera victoria y evidentemente pues es un motivo. Bueno, hemos visto un gol de Salva Martí, posiblemente sea uno de los jugadores también más destacados, ya no solo de hoy, sino de las cuatro jornadas, uno de los jugadores que más minutos de juego, que más calidad le da al balón, y me imagino que muy contento también por él.
Sí, bueno, sabes que la gente de arriba cuando marca pues están contentos y a nosotros pues siempre eso nos parece bien, ¿no? Es un jugador que tiene esa individualidad y bueno, lo demuestra cada partido y hoy ha tenido la fortuna de poder marcar ese gol que ha ayudado a la victoria. Sí. Esos minutos, esos momentos que comentábamos también, esa falta a veces de conexión entre la defensa y la delantera. Hoy has metido un 4-3-3, has hecho un pequeño cambio táctico también para intentar mejorar esto. ¿Ves mejoría? ¿Poco a poco estamos mejorando? Sí, hemos empezado 4-3-3 y bien es cierto que en el momento que hemos marcado el gol en la primera parte y ellos han tirado 20 metros para arriba, rápidamente hemos cambiado 4-4-2 para tener los dos delanteros más juntos en caso de jugar algún balón largo, si Peralta la peinaba, pues que pudiera estar Alex Cortei muy, muy cerca para poder aprovechar ese trabajo de Peralta, ¿no? Y bueno, tenemos opciones que podemos ir modificando en función del partido, en función del momento, y hoy ha sido así. Bueno, ya el próximo partido de Atlético Benidorm, a falta de lo que pase esta jornada, era otro de los equipos que no sabía lo que era ganar todavía. Bueno, y además, repitiendo Guillermo Lago otra vez, ¿qué esperamos la semana que viene? Bueno, lo más importante somos nosotros, ¿no? No pensar si el equipo rival viene ganando o no viene ganando. Nosotros cada semana tenemos que hacer más cosas bien. La semana pasada hicimos una cosa mal y nos costó que en la segunda parte nos hicieran muchísimas contras. Y bueno, esta semana hemos protegido mucho mejor esa zona del campo para evitar esas contras. Y bueno, si bien es cierto que el equipo rival pues también ha tenido una ocasión de gol en la segunda parte que le ha dado el larguero, pero bueno, nosotros hemos sido capaces de marcar dos goles y, bueno, y hemos tenido 7-8 ataques rápidos en la segunda parte con su defensa desorganizada y la pena es que no los hemos aprovechado y hasta el 90 y pico con el penalti pues no hemos podido matar el partido. Bueno, pues Alex Pallares, entrenador del Club de Fútbol Gandía, enhorabuena por esta primera victoria. Bueno, y nos vemos aquí la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Vale, hasta luego. Bueno, pues ya se lo venimos contando. Nos encantaría dir que anem ara a parlar de bàsquet. No pot ser, ja saben, per el problema de la Covid. Daniel, ja saben, aquests dos positius que ha donat el Units pel bàsquet Gandia. Però el positiu d'això és precisament que podem esplaiar-nos un poquet més així, parlar amb també Octavio, entrenador del Pedreguer, una persona, bueno, conegudíssima així també en Gandia, en Rafael Cofer. Bueno, conta'm, com has vist el partit? Bé, un partit molt disputat i n'hi ha que felicitar el guanyador del partit i jo, en el carinyo que li tinc al Gandia, pues, espero que vagi agarrant punts i que vagi pujant i que els seus objectius es puguen complir. Creus que merescut eixe 2-0, llevat de la polèmica del penal, que ara el preguntaré, creus que deuríeu haver puntuat almenys o creus que el resultat està bé? Bueno, el futbol és com és i això és un joc i estem jugant dos rivals i el gol és el que mana, ells han fet dos gols, ens han guanyat el partit i hem de seguir treballant perquè no apareguin aquestes situacions i el rival pugui aprofitar-se, per supost. I el penal? Havia de preguntar-te, precís. He vist que l'heu reclamat moltíssim. Semblava des de dalt, pareixia que sí que era, però evidentment també el minut de joc era i tot el moment de la situació del partit, bueno, també és normal aquest cabreig. Creus que no és penal? No, jo no sóc ningú per juzgar-lo. Jo el que passa és que estic a 190, 200 pulsacions i sents aquest moment. Però que si l'àrbit decreta penal, doncs és penal, el converteixen i es converteix en un 2-0 i el nostre treball s'ha acabat. Bueno, Octavio, entrenador del Club Esportiu Pedreguer, moltíssimes gràcies per estar ací i molta sort en el que resta de temporada. A vosaltres i que el Gandia arribi als objectius que es proposen. Esperem que així no sigui. Moltes gràcies. A vosaltres sempre. Bueno, pues ara sí, ja ens queda sols despedir-nos. Santi, bueno, menudo partido, primera victoria del Club de Fútbol Gandía. Qué ganas teníamos de contar, de cantar un gol y lo volvemos a decir, de que Santi Roca cantase ese gol, ese primer gol aquí en el Guillermo Lagüe, teníamos muchas ganas de ello. Nosotros nos despedimos ya. Nos veremos aquí además la semana que viene porque el Club de Fútbol Gandía repite jornada en el Guillermo Lagüe y la próxima semana Atlético Benidorm aquí en el Guillermo Lagüe. Un fuerte abrazo.